Hola, buenos días. Qué gusto ver una sala llena, con el frío que hace además ahí fuera. Yo creo que este señor es uno de los directores españoles que no hay que presentar. Uno de los más grandes directores españoles de la historia. Multipremiado, con solo 7 películas, pero multipremiado a todos los niveles, festivales internacionales, Goya y un Oscar. No muchos lo tienen. El sistema, cómo vamos a funcionar, Alejandro, es... Yo voy introduciendo preguntas, llevándote un poco de la mano, te saltas las preguntas cuando quieras y luego dejamos media hora final para que la gente te haga preguntas. Si Perfecto. Llegamos antes de las 12:30 a ese punto que ya hemos acabado de charlar más o menos, entonces tiene más tiempo. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, donde todo comienza, ¿no? ¿Cuándo descubres lo que es el cine? ¿El primer día que dices, coño, qué es esto? ¿Con qué película y dónde, si lo recuerdas? Bueno, yo creo que tengo... Buenos días. Tengo tres recuerdos del cine. Uno, pasar mucho miedo viendo Blancanieves. Claro. Que me llevó la que es ahora mi abogada, cuando yo era muy crío. Luego recuerdo salir muy impactado de ver Superman, la versión del 78, que me llevó también mi abogada. Joder, la abogada. Y luego recuerdo también que me echaron del cine. Recuerdo estar viendo una película de vaqueros y me estaba aburriendo mucho y lloré mucho, monté un berrinche muy gordo y me echaron del cine. Así que mi experiencia es un poco agridulce con las salas de cine. Pero ibas con abogadas, no ibas con los padres al cine, ¿no? Por lo que veo. Sí, ¿no? Bueno, luego se convirtió, ya te digo, en mi abogada. Y luego, en realidad, el cine... lo descubrí, yo vivía en el campo prácticamente. Estamos hablando de tu... Estoy hablando de 10 años. Tendría. De cuando eras pequeño y vivías en Latinoamérica, ¿no? No. Ah, ya estabas en España. Ya estaba en España. Yo me vine a España con año y medio. Ajá. Con año y medio. Entonces me he criado en España. Y vivíamos en Paracuellos del Jarama. Prácticamente eso, muy, muy aislados con mi familia. Y había unos vecinos norteamericanos que veían películas en vídeo. Y ahí me pegué un pequeño atracón de películas, muchas de terror, en vídeo, en el antiguo VHS. Prohibidas para menores, ¿no? Claro. Prohibidas, sí, justo las que no me habrían dejado jamás ver mis padres, pues eran las que yo me veía. Y ahí descubrí el cine de terror, me empecé a aficionar, y ahí empecé, yo creo cuando tenía 12, 13, ya con mi hermano nos escapábamos al cine, a sesiones de estas de sesión continua, o nos íbamos a los cines de Gran Vía en Madrid, cuando todavía eran cines. Y así fue como me fui aficionando. De hecho, los dos evolucionamos. Mi hermano, que veía tantas películas como yo, derivó en... al final mi hermano es intérprete, o sea, intérprete, es traductor, y yo me quedé enganchado, me quedé en un bucle con esto del cine, escribía historias, hacía dibujos, componía música para las historias que escribía, sin saber muy bien en qué acabaría aquello. Y entonces, estando en el instituto, yo tendría 15 años, alguien me dijo que esto se podía estudiar como una carrera, que se podía convertir en una profesión, y entonces, claro, aquello para mí fue el cielo, porque dije, lo que para mí es un hobby, igual que para otros es el fútbol, pues para mí era el cine. Digo, ostras, me puedo dedicar a esto profesionalmente. Y ahí me metí de cabeza en la universidad, en la Complutense. En el colegio, una de dos, o eras un tímido observador, o eras un líder, o eras un friki que de cine, que imagino que los tus compañeros decían, este está loco. Pues en realidad tenía un punto de friki, porque de hecho contaba las películas. Cuando una película me impresionaba mucho, la contaba a mis amigos. Y creo que no las contaba mal, porque se formaba allí un grupillo en los recreos, y de alguna manera contar una película, creo que me estaba ayudando a aprender cómo se hacían las películas, porque yo a veces incluso describía los planos que veía, cosas cinematográficas que no sabía muy bien dónde llevaban. Luego ya me compré un librito y empecé a ver lo que significaba, lo que era un traveling, etcétera, pero yo contaba las historias que veía, y sí, era un poco friki. Que luego te ha ayudado, me imagino, a contársela bien a los actores, porque una de las cosas que parece que son fundamentales es saberle contar
o explicar a los actores qué quieres contar, ¿no? Bueno, lo que eso es lo que se suele llamar, los americanos llaman el pitch, cuando tienes que hacer un discurso en el que vas a vender una idea, un proyecto, una película. Eso a veces pasa con los actores o con alguna estrella, tienes que hacerles un pitch. Pero en realidad yo me he encontrado pocos actores que quieran que les cuentes la película o si quiero a un nivel técnico. Sí me he encontrado alguno que me ha dicho, sí, a mí cuéntame esto, cómo lo quieres hacer y qué quieres transmitir. Yo creo que en general los actores y las actrices van por otro lado, lo que les importa es su personaje. Y cómo enfocar y encarar su personaje. Entonces, mi diálogo con ellos se centra exclusivamente en eso. Yo recuerdo cuando hice Tesis, mi primera película, que para mí todo era un conjunto. Entonces yo a Ana Torrén le hacía ensayar con música, le explicaba planos y tal, y ahora no, ahora prácticamente hago lo contrario. Prefiero que los actores lleguen más bien vírgenes al set. Pero con el guión sabido, ¿no? Con las frases y todo eso bien sabido. Con el guión sabido, ayer estaba viendo, antes de ayer, un reportaje sobre Carmen Maura en Imprescindibles, donde decían que ella se sabe el guión de pe a pa y se sabe sus líneas y las de enfrente, etcétera, y eso le permite jugar con las líneas. Yo, depende también de lo que necesite cada actor. Hay actores que prefieren jugar más a la improvisación. Supongo que también habrá actores o intérpretes muy vagos que ni diariamente se lo aprenden el texto, como Marlon Brando, pero generalmente depende del actor. A veces invitas a que haya cambios, a que haya vida. Sobre todo lo que intentas es no perder la frescura de lo que está escrito. A veces es necesario hacer un pequeño cambio en la línea de guión porque se ha ido viciando y se ha perdido la frescura. Bueno, tú decías que actores con los que has trabajado que no te han dado mucha guerra. Tengo entendido que el amigo Javier Bardem lleva una libreta toda apuntado. Dice, tengo que entrar por aquí, hace un croquis. Creo que es un poco la excepción, ¿no? Bueno, Javier lo hace. Javier, su modo de interpretar, pero es... yo creo que es él les viene de Coraza, de Juan Carlos Coraza. Y lo que tuvimos antes de empezar a rodar fue muchas preguntas. Y él quería ver cómo iba a encajar yo en a la hora de ayudarle a interpretar. Entonces, por un lado, tiene algo muy animal y a la vez algo muy técnico, pero bueno, si ves que, por ejemplo, su aproximación al personaje de Ramón San Pedro fue muy distinta a la aproximación que ha hecho Carra al personaje de Miguel de Unamuno. Carra, en ese sentido, es más... más lo juega desde un lado más directo, me atrevería a decir, y más sencillo. Lo cual no quiere decir que es cuál sea mejor o peor sistema. O sea, para mí lo importante justamente es entender al actor y la actriz, que nunca hay una misma manera. Saber dirigirte a cada uno, ver qué es lo que está necesitando, porque en el fondo los directores lo que estamos es para ayudar a los intérpretes. Bueno, volviendo un poco a tu época, estamos hablando de hace los 15 años, ¿soñabas con ser ya director? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya en ese momento lo tenía muy claro, porque descubrí al triunvirato, como digo yo, a Hitchcock, a Spielberg y a Stanley Kubrick, y ya veía las películas y las analizaba y ya sabía que había alguien detrás y que cuando había varias películas que me gustaban probablemente pertenecían o estaban dirigidas por la misma persona. Entonces sí, la figura lo que no sabía muy bien es cómo se hacía, pero sabía que había alguien detrás. ¿Y con qué soñabas? Con el Oscar. Pero bueno, cuando uno es crío, pues sí, todos soñamos con... ¿Tenías con... sueños recurrentes? ¿Esto tienes...? No, yo lo que soñaba, para mí el mayor regalo y el mayor premio, siempre lo digo, es cuando José Luis Cuerda me dio la oportunidad. Es decir, que yo, que era alguien pues que vivía allí en aquel pueblo, que me llame por teléfono, me llegué a casa de clase y me dice mi madre, te ha llamado un tal José Luis Cuerda. Digo, ostras. Entonces, que alguien del mundo del cine, él había visto un corto mío, se moleste en llamarme,
me invitó a su oficina, me invitó a un rodaje y luego me animó a escribir el guión de tesis. Ese para mí era el gran premio. También me acuerdo cuando hice mi primer plano en un corto, ¿no? Era como por fin poder dibujar, como que quieres estar dibujando y de pronto te dan la pizarra y por fin puedes. Ese para mí era el auténtico sueño. Y cuando yo soy más feliz es un rodaje, es mi estado natural. ¿Los sueños han formado alguna vez parte de tu material de creación? Sí, sí, los sueños y ¿cómo se llama? El duermevela, ¿no? El estar entre Pinto y Valdemoro. A veces está bien cuando estás obsesionado con algo a lo que no da solución y le echas horas y horas en el despacho. Son los nudos, ¿no? Sí. La veces que es una pequeña, ni siquiera hay que darle la vuelta al guión. Simplemente es una pequeña tecla, una frase y hace que todo cobre sentido. Y algunas de esas cosas las he encontrado en ese duerme vela. Y creo recordar que en concreto la escena de Ramón San Pedro saliendo volando por la ventana, eso es algo que yo en algún momento soñé, sentí, ¿no? Que era la mejor manera de contarlo. En la educación tuya, aparte de cine, había fanzines, cómics, porque tú eras buen dibujante, ¿no? Ya no, ¿eh? Ahora ya soy no. Un desastre. Pero sí, la mujer que os decía, que ahora es mi abogada, me compró a mi hermano y a mí nuestros primeros cómics de cómics de Spiderman, ¿de acuerdo? Y bueno, y Superman. Sí, teníamos muchos, muchos tebeos. Mi madre nos regalaba. ¿Fanzines también de la época o no? Fanzines no recuerdo. No, éramos más de tebeos, de Marvel, de Disney también teníamos. Y libros. Leíamos mucho, mi hermano y yo. Hacíamos mucha vida en casa. Se ha contado que fuiste a la escuela, pero que no la acabaste porque no te quisieron. ¿Cómo fue aquello? Porque ha habido muchas leyendas sobre ese tema. Pues en la facultad es donde tuve mal, donde me comporté mal, digamos, fui mal alumno, porque yo era dentro de ese friquismo que os decía, pues me gustaba mucho estudiar y era buen alumno. Y cuando quise prepararme para esto que me habían dicho, que se llamaba imagen y sonido, por supuesto me preparé la selectividad perfectamente, saqué buena nota. Y cuando llegué a la universidad, aquello se me vino abajo, porque no me gustaba ni el plan de estudios, ni empatizaba demasiado con muchos profesores, estábamos masificados. Entonces recuerdo que en los primeros días de clase, que éramos 300 en clase, había gente en el pasillo y estábamos allí quejándonos, y ya vino un profesor y dijo, mira, no os preocupéis, porque dentro de unos días aquí va a faltar la mitad de la gente. Esto se va a ir limpiando. Y luego también nos pregunto cuántos o cuántas queríamos ser directores de cine. Entonces levantamos la mano un montón. Y luego empezó a preguntar por otras especialidades y allí nadie levantaba la mano. Y entonces dijo, mira, que sepáis que por una cuestión estadística de aquí, aproximadamente 2 o 3 vais a dirigir películas. Esa es la mala noticia, solo podéis ser 2 o 3. La buena noticia es que este es un arte colectivo, el audiovisual, y los que no estéis dirigiendo estaréis en sonido, o estaréis en montaje, o estaréis en fotografía, es decir, abrid vuestra mente a otras especialidades. Entonces yo me lo planteé, porque en aquel momento volví a abrir la escuela de cine, la ECAM, en Madrid, y me planteé presentarme a la ECAM y precisamente en sonido, que era una especialidad. Yo pensé, digo, a ver, ¿a mí qué es lo que me puede gustar? Y, por ejemplo, de fotografía no tengo ni idea. Me gusta mucho determinar el encuadre, el objetivo, pero no sé, de las barbaridades que hacen los directores de fotografía con la luz se me escapan. Entonces a mí me interesaba el sonido y pensé meterme en sonido. Y mientras me fui convirtiendo en un muy mal alumno, que desde el primer año dejé de ir a clase. Y a cambio, pues me puse a trabajar ahorrando dinero para comprarme equipo para, lo que os decía antes, pues pintar mi primer lienzo, hacer mi primer corto. Entonces, eso fue un poco la vida que hice. Vida de cineasta súper amateur, vida de mal alumno que le roba los apuntes a los compañeros y mientras pensándome si entraba en la escuela de cine. En medio de esto me llamo José Luis Cuerda. ¿Y influencias, aparte del triunvirato este que has nombrado,
¿Qué había por ahí? ¿Inspiración, influencias? Pues, cuando te lanzas ya con 20 años a hacer tu primer corto, tenías 20 años. Sí, pues todo ese cine que se ha dicho que había estado viendo desde niño, y yo creo que, por ejemplo, en Tesis hay muchas cosas de Vestida para matar, de Brian De Palma, hay cosas de Coma, que es una película de Michael Crichton que a mí me apasionó, y me apasionó en su día, me acuerdo que esa la vi en La Clave, en el programa La Clave. ¿Cómo ha cambiado Televisión Española, verdad? Es lo mismo. ¿Qué más? Pues sí, de todo. Es curioso porque cuando vuelvo a ver alguna película mía antigua, que soy, como duele eso decirlo ya, antigua, me encuentro cosas, digo, ostras, esta frase es de esta película y tal. O sea, vas robando muchas veces inconscientemente, vas cogiendo elementos y los vas mezclando en la película. De tu propia biblioteca. Sí, sí. Oye, la primera es de misterio, el primer corto, que es del año 92. Luego pasas 3 años hasta que haces el segundo, que también es de misterio. Y eso luego ha sido una senda que hasta mar adentro, de alguna manera, te has movido en el mundo de ese del misterio, thriller. Sí, eso es un género en el que me sentía cómodo. También yo, de niño, he sido miedoso patológico, muy, muy miedoso. Pero a la vez me gustaba el cine de miedo, no lo podía evitar. Y está en mis cortos, más bien el suspense. Está, por supuesto, mi primera película. Era un género, yo creo que no se veía mucho. Himenóptero. Ese fue mi segundo corto. ¿Sí? Y ese fue el que vio José Luis Cuerda y un poco el que me abrió las puertas. Y es curioso cómo hicimos ese corto, porque literalmente lo hicimos entre las cuatro chicas que protagonizan el corto, yo y Mateo Gil. Entre esos 4, 5, 6 personas hicimos el corto, y no sabíamos muy bien cómo. O sea, yo recuerdo que iba improvisando sobre la marcha, no teníamos guión. O sea, yo traía las hojas de guión cada día, que no sabía ni cómo se escribía un guión, lo escribía allí de aquella manera, y se lo pasaba, se lo estudiaban en el momento, era completamente improvisado. No te voy a decir que fue como Casablanca, pero fue un pequeño gran caos. Y cuando lo montamos todo, pues vi que funcionaba. Y de hecho, ya digo, es el corto que yo creo me abrió más puertas. Bueno, has hablado de Mateo Gil, luego hablamos del co-guionista de cabecera tuyo, de toda la vida. Pero ahora vamos a hablar ya de Tesis. De esa primera película, donde ya tomas riesgos, hay plano secuencia, hay ya, digamos, un material de alguien que por lo menos hace algo que yo creo que eso sí que es una constante en tu carrera, tomar apuestas fuertes y riesgo. Porque se ve que eres un tío valiente, porque realmente tirarte a la piscina con aquella película no era una película muy de principiante al uso, ¿no? Bueno, de entrada está lo que aprendes con los cortos, y en los cortos yo recuerdo cuando hice mi primer corto, La Cabeza, cuando lo hicimos, que de hecho nos peleamos, Mateo y yo, ese año, porque él no creía en lo que habíamos hecho, y cuando lo vi yo hecho, la verdad que tampoco creía, porque ves lo que es tu sueño y lo que es la realidad, y la realidad es un desastre. Entonces le fui dando la vuelta a aquello, hicimos retakes y le dimos la vuelta, y bueno, me sirvió para aprender. Es decir, cuando haces cortos aprendes, y yo creo que aprendí a marchas forzadas con esos 3 cortos que hice antes de la película. Cuando llegué a la película ya tenía muy claro cómo quería hacer las cosas. También yo creo, porque te lo planteas y dices, a ver, lo mío qué es, a mí qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona. Entonces por eso te lanzas de cabeza, porque me apasionaba contar en planos, jugar con la posición de la cámara, jugar con el montaje. Y mi única preocupación era si iba a conseguir hacerlo en 5 semanas y media, que era el tiempo que nos daban de rodaje. Porque hasta entonces, yo cuando hacíamos los cortos, realmente nos tomábamos, habíamos cogido el instituto y nos lo habían dejado en verano y habíamos hecho allí grabando todo el tiempo que queríamos. ¿Qué pasa? Que cuando hice un corto en cine me di cuenta de que no hay tiempo de rodaje, no hay película de celuloide, que en aquel momento se rodaba con celuloide, es decir, tenía que economizar recursos. Por lo tanto, cuando llegué a Tesis me lo planteé casi como una operación militar.
nos dan solo 5 semanas y media, yo tengo que rodar tantos planos al día. ¿Cómo no? Esa era mi única obsesión. ¿Cómo podía sacar adelante la lista de planos que yo tenía el día? Entonces tenía mi lista de planos ideal, mi lista de planos alternativa, por si la cosa iba fallando. O sea, era casi una cuestión táctica o estratégica, como me planteaba tesis, que de otra manera. Y lo que es evidente es que en aquel momento la película se gana a los académicos, te dan el premio al mejor director novel, mejor guión. ¿Cómo se digiere eso, ¿no?, con tu primera película? Te puedes volver loco, ¿no? Decir, Dios mío. De entrada, la sorpresa total. Yo recuerdo que ese año competíamos con Pilar Miró con El perro del hortelano. Ya nos habíamos llevado unas cuantas nominaciones y había sido una tremenda alegría. Además, era una película que había pasado, bueno, discretamente por taquilla. Se había estrenado prácticamente un año antes. Y la película rebota fuerte después de verla en Berlín, donde sí, en un pase en Panorama, que estábamos unos cuantos que hay aquí, que yo veo, aquello fue un, vamos, sí, un boom para periodistas que no eran españoles. Sí, ¿no? Sí, ¿quién sí, es sí, este sí. chico, ¿no? Sí, 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 yo recuerdo eso, recuerdo el además ahora lo recuerdo con ternura, ¿no? Cuando vi llegamos a Berlín y vi fue la primera vez que vi el cartel de la película expuesto en una pancarta, y me hizo mucha ilusión. Pero luego la película en España funcionó discretamente, no nos engañemos. De hecho, José Luis Cuerda estuvo presionándome hasta el último momento para que cambiara el título de la película, porque decía, ninguna persona va a ir a ver una película que se llama Tesis. Y buscábamos, Mateo Gil y yo, alternativas, pero es que no encontrábamos una alternativa mejor. Es que digo, es que me parece el mejor título posible. Y es como ahora esta última, mientras dure la guerra, pues no queríamos incluir la palabra guerra en una película. Nadie va a ir a ver una película con la palabra guerra, pero es que no encontrábamos otro título mejor. Esa es una frase histórica. Claro. Mientras dure la guerra. José Luis Cuerda, ¿aquello fue una reunión paterno-filial? ¿Te cuidó, te enseñó o te dejó ir libre? José Luis lo hizo muy bien. José Luis, quienes lo conocemos bien, sabemos que es un hombre temperamental, que tiene sus prontos, y a mí me trató muy bien. Yo creo que he aprendido de él, sobre todo, como persona, ¿sabes? Como persona. Él decía, en algún momento me lo decía, dice, eres buen cineasta, ahora tienes que aprender a ser persona. Entonces, cuestiones fundamentales que tienen que ver con valores morales, pues eso él lo impregnaba en su vida, y a la hora de afrontar un proyecto fue muy buen cicerón para mí tener a alguien como José Luis. Y luego, por supuesto, en una película como Tesis me dejó hacer completamente. Yo también creo que igual por el hecho de que él ha sido director, entonces él entiende que, bueno, que hay directores que se han pasado a productores que también han estado muy, muy, muy encima, pero él realmente no, o sea, me dio libertad para hacer la película como yo quería. Ya estaba, como dices, el guión bastante precisado, ¿no? Eso te ha llevado luego, porque me da la impresión de que eres una persona que elabora extraordinariamente tus guiones, muy detallista, le das vueltas, porque claro, si vamos a eso, la preparación de tus películas, luego la parte económica, se llevan casi 3 años. Salvo Abre los ojos y Tesis, que fueron seguidas cada año, todas las demás hay como mínimo 2-3 años con cada proyecto. Bueno, también está el tiempo en que no estoy haciendo nada, entre película y película. Pero no, la preparación es fundamental. Para mí es como un examen. Para mí es como prepararte la selectividad. O sea, ¿cuál es el mayor examen que puedes tener si vas a conducir, etcétera? Pues ese, para mí, el primer día de rodaje es como el primer día de la selectividad. Entonces, yo tengo que llevar todo muy estudiado. ¿Qué es lo que pasa? Que como en los exámenes, no sabes qué pregunta te va a caer. No sabes si el actor o la actriz ese día va a tener mal día, va a estar muy inseguro, se va a echar a llorar en una esquina, va a haber una discusión entre técnicos porque no se ponen de acuerdo en algo, va a llover cuando no estaba previsto. Es decir, no sabes la pregunta que te va a tocar, pero tienes que llevarte muy bien estudiada la lección. Y para mí, llevar estudiada la lección es conocer, por supuesto, perfectamente el guión, llevar propuestas de planificación muy concretas y estar abierto, porque también lo que no puedes hacer es, o no me gusta hacer, es tratar al equipo artístico, es decir, actores y actrices, como marionetas en el plató. Hitchcock, por ejemplo, sentía que eran así, que eran un elemento más del plano.
para mí son orgánicos y eso es lo más importante en la película, entonces intento que se sientan cómodos. Yo, por ejemplo, me acuerdo el primer día o segundo de rodaje con Carra Lejalde, en esta última película, había una, un momento en que él rompe a llorar delante de una mujer en una iglesia, en una capilla, y esa escena estaba escrita desde la distancia. Ya lo teníamos entre Alex Catalán, director de fotografía, y yo ya teníamos todos los planos pergeñados, y de pronto me dijo Carra, dice, es que yo necesito acercarme y cogerle la mano. Pues ya está, tienes que estar abierto y tener la capacidad de improvisar. Pero sí intento tener muy estudiado el espacio escénico. Para eso tengo generalmente alzados en 3D de todos los decorados o de todas las localizaciones, la Plaza Mayor de Salamanca, por ejemplo, yo lo tengo en mi ordenador, con lo cual virtualmente yo me paseo por el decorado cientos de veces antes de que empiece el rodaje. Uh-huh. Y una de las cosas que me parece fundamental con un debutante, en este caso vamos a hablar de tesis, pero también abre los ojos, es llegar al set este jovenzuelo y que vean todos los equipos, porque si la gente que ha hecho rodajes, lo importante es que vean que tiene las ideas claras, aunque sea chaval el que llega allí, ¿no? ¿Cómo recuerdas? Porque llegas a un set y eso es un mundo. Bueno, pues eso fue precisamente... Eso fue motivo de discusión o conversación con José Luis Cuerda, porque yo, en esa obsesión que tenía por sacar adelante mi plan, hacer mi película, quería equipo joven y que estuviera empezando como yo, para que me comprendiera. José Luis dijo, no, tú lo que necesitas es un equipo veterano y gente con el culo pelado de hacer películas. Y digo, ya, pero me harán caso. Entonces, el primer día recuerdo que fuimos a rodar y no tenía combo. Y claro, yo tenía a Julio Madurga, que es uno de los mejores operadores de la historia del cine español, y entonces me dice Emiliano Otegui, nuestro director de producción, dice, no, pero hombre, si te va a llevar la cámara Julio Madurga. Y digo, no, pero a mí, si no te importa, yo me gustaría tener mi combo, mi pantallita, para ver exactamente lo que está haciendo. Entonces planteó el plano y le dije, perdona, ¿podrías bajar un poquito la cámara? Entonces la bajó y lo vi y digo, no, perdona, ¿podrías bajarla otro poquito, hasta quedó exactamente como yo quería. Y yo creo que ahí ya todos nos dimos cuenta, porque hicimos dos tomas. Primer plano de la película, hicimos dos tomas y ya nos movimos al siguiente plano. Y la gente decía, bueno, no va. Y digo, no, si es que no tengo tiempo, si es que tengo que rodar todo esto. Y ya en ese momento nos dimos cuenta, yo me di cuenta de que ellos estaban para conseguir mi objetivo, y ellos se dieron cuenta que yo tenía claro lo que quería hacer. O sea, asumieron que tenías autoridad, porque esa es una de las palabras, aunque suene así un poco fuerte. Creo que cuando un director, una directora empieza, un comentario habitual entre los técnicos es, este es de los que hay que hacérsela o la hacen. Es algo así, porque en realidad esto es como una orquesta. Si tú pones a tocar la Filarmónica de Londres, la orquesta suena, pero claro, suena mejor si tiene a alguien que la esté dirigiendo. Entonces, las películas se pueden hacer realmente con el director o la directora un poco apartado, pero lo suyo es tener la batuta. Ahora, de todas formas, me pasa al revés. Es decir, que cuando encaro una película, lo que no me gusta demasiado es que los técnicos o las técnicas, jefes de equipo que van a colaborar conmigo, pues que se sientan intimidados y no se atrevan a plantearme cosas. A mí me gustan los técnicos que me desafían, que intentan, que luchan por una buena idea, porque a veces tienen toda la razón. ¿Y desde cuándo te diste cuenta que el cine es un afán colectivo, que todos tienen que hacer bien su parte, porque si no, todo se puede ir al carajo? Pues posiblemente desde la primera película. Desde la primera película entendí que el trabajo en equipo es fundamental, y además que me gusta trabajar en equipo, porque yo, que he vivido gran parte de mi infancia, como decía, de puertas para adentro, encerrado con mi hermano, leyendo libros, teníamos un grupo muy restringido de amigos y sentía, nunca me ha gustado el deporte colectivo precisamente. Me gustaba correr, patinar, andar en bici, pero no me gustaba el fútbol. No funcionaba demasiado bien en esto de socializar. En equipo. En equipo. Y de hacer una película me descubrió que eso es mi hábitat natural. Estoy muy a gusto con un equipo. Bueno, en aquella película de Abre los ojos había una actriz jovencita, llena de frescura, que, bueno,
Luego ha dado un triple salto mortal, que es Penélope Cruz. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia ya de...? Porque ahí estaba Noriega, en fin, pero Penélope, ¿cómo venía? Un material muy, muy manejable. ¿Cómo Penélope, era? Penélope es de esas actrices con las que yo he tenido una relación espléndida. Siempre decimos que tenemos que volver a trabajar, pero nunca lo hemos hecho. De hecho, he trabajado con Javier Bardem. Pero no he vuelto a trabajar con ella, me encantaría. Penélope es un talento natural, es una grandísima actriz, yo creo que la gran actriz española ahora mismo. Y lo que recuerdo en aquel rodaje, donde estaba Nason Inri, por cierto, sí, que hoy se lleva algo también, como yo, sí, había fue un rodaje más complicado que Tesis, porque Tesis fue un rodaje ejemplar. Y aquí el gran problema que tuvimos fue un problema técnico. Tuvo que ver con el maquillaje de efectos. Cuando descubrimos que el maquillaje no soportaba demasiado bien los primeros planos. Entonces hubo que hacer retakes, yo creo que repetir prácticamente la primera semana de rodaje, replantear el maquillaje, y eso fue lo que trajo complicaciones y estrés, pero el resto, la sensación es que estaba un poco entre amigos. Penélope, Eduardo Noriega, Fele, que también había trabajado sí, en... Sí, claro, estaba en Tesis. Y bueno, en esa película se produce una imagen icónica que pasa en la historia del cine. El primer señor que consigue que le cierren la Gran Vía para rodar. Bueno, aquello debió ser de una excitación total, ¿no? Todo esto para mí. Eso lo hicimos un año antes del rodaje. Yo ya tenía claro esa escena. Recuerdo que José Luis me decía, dice, pero lo tienes claro, seguro, seguro que va a ir en la película. Digo, seguro, seguro. Y elegimos un domingo de agosto, que además era puente, y la vaciamos de verdad. Es decir, que en aquel tiempo, fíjate que no caí haber retocado, porque ahí salieron, ahora sí lo hemos hecho para la versión en Blu-ray, que es la gente que se asomaba a las ventanas, porque nosotros teníamos previsto, por supuesto, toda la Gran Vía y todas las calles que desembocan en la Gran Vía, incluidos los borrachos que tuvimos que sacar de allí. Pero lo que no contábamos... Y los que había en aquella época, bueno, yo recuerdo uno que quería hablar con el director, ya por fin habla conmigo y me dice, mira, mira, yo he estado en esto del cine y así vacía la Gran Vía no te va a quedar bien. Y se nos coló gente en las ventanas, gente que estaba mirando, y eso no nos dimos cuenta nadie, hasta que yo creo que fue Lo Más Plus o algo, me lo sacaron allí, me sacaron los colores, que efectivamente se había colado dos o tres personas en una ventana. Pero sí es algo que yo creo a día de hoy no se podría hacer, desde luego. Bueno, con los otros llega la primera aventura americana, la gran superproducción, con un presupuesto impresionante, con un casting... Nicole Kidman, Dios mío. Yo recuerdo a Fernando Bobaida, que trabajábamos juntos, que me lo encontraba por la Gran Vía con un sueño. Decía, es que llevo todas las... Mientras tú duermes, estoy hablando con Estados Unidos, me están volviendo loco. Y un día me enseñó todas las prescripciones que tenía que hacer con los actores. Esto es una locura. Yo creo que fue sobre todo... Ahora, el trabajo en el que voy a meterme ahora, que es una miniserie de televisión, sí. Hay algo de eso. Yo creo que fue un choque de culturas, fundamentalmente. Choque de culturas a todos los niveles. Fue David contra Goliat. Y al final David y Goliat se unieron y la historia salió fantástica, porque fue bueno para todos nosotros. Pero ese choque de culturas fue lo más dramático, y posiblemente sí para mí fue la experiencia más traumática, pero más enriquecedora, hacer esa película, porque me enfrenté a todo lo que no me había enfrentado en mis dos películas aquí en España. Me enfrenté a un idioma que no era el mío, que yo creía que... Al Star System, ¿no? Me enfrenté al Star System, tuve que trabajar con niños, tuve que trabajar con los mano a mano con los Harvey Weinstein y Bob Weinstein, es decir... Fue una toma de contacto importante. Y mi sensación es que Fernando Bobaira y yo, porque hay José Luis Cuerda,
que era coproductor, y obviamente, como no hablaba inglés, yo creo que se mantuvo más en segunda línea y nos tocó a nosotros plantarnos en la barrera e ir aprendiendo sobre la marcha. Fernando ya tenía experiencia porque él había trabajado en Los Ángeles, pero todo lo que supone, todo ese lenguaje que a veces es casi de ajedrez, que se establece entre gente de Hollywood y gente pues, de aquí de Madrid, para hacer esa película, pues fue muy interesante. Fue muy interesante y ya digo, aprendí muchísimo y me quedo con lo bueno. Me quedo con lo bueno, es decir, que claro, que momentos duros los tuvimos todos, los tuvo Nicole también, ella estaba haciendo un papel muy difícil, estaba viviendo literalmente en un país que le era muy ajeno y... Porque ella es australiana. Ella es australiana, pero vivía en Los Ángeles en ese momento, estaba teniendo problemas con su matrimonio, con Tom Cruise, de hecho durante la postproducción de la película se separaron y... Y fue duro a ratos. Yo recuerdo que esto de las notas de guión, que ahora es algo que tengo asumido, es tan común, ¿no? Que te lleguen notas de guión. A mí llegaron notas de guión a 2 semanas de empezar el rodaje y, bueno, ver cómo lidias con eso. Y siempre mi actitud fue, y ha sido desde entonces, soy flexible, pero no soy rompible. Es decir, entiendo el input y entiendo que cuando tengo de interlocutores a gente muy inteligente y con mucho talento, tengo que intentar coger al vuelo las buenas ideas, pero tengo también que rechazar no necesariamente las malas, sino las que no ayudan a contar mi visión de la historia. Y eso siempre lo he tenido claro. He dicho, hasta aquí. Creo que es importante. Es que Weinstein, aparte de otros vicios... siempre tenía una fama de ser muy intervencionista, de intentar imponer cosas a la gente que hacía, porque claro, por ahí tendrás que contar que en Estados Unidos cuando participa un productor, un distribuidor capaz de venderte toda la película, tiende a imponerte un final cut, ¿no? Sí, de hecho yo tenía el final cut. O sea, ¿lo tenías firmado a tu favor? Yo tenía montaje final, pero firmar eso con los Weinstein es papel mojado. Y vivimos unos cuantos momentos más duro. Yo creo que tampoco lo voy a contar aquí en detalle, que luego acaba eso en prensa lo primero. Pero el más duro tuvo que ver con los test screenings, que es algo a la orden del día en el cine americano y de hecho algo a lo que yo me he enganchado. Es decir, a partir de entonces yo siempre testo mis películas con público real. Un test screening básicamente... Un pase de prueba es que tú llenas una sala con 200, 500 personas y pones la película en su estado casi terminado y en función de lo que te diga la gente se dan cuestionarios muy, muy específicos. Luego tú atiendes a sesiones privadas entre grupos seleccionados y en función de eso el director tiene que atender a todo eso y ver qué conclusiones saca. Y yo digo que son muy útiles porque ahora, por ejemplo, en la última película solo me llevaba una escena de la película. Si la habéis visto mientras dure la guerra, pues Franco, había una escena de Franco leyendo un discurso en inglés, que la podéis encontrar en YouTube muy fácilmente. En esa escena, Santi Prego, que interpreta a Franco, directamente mimetiza lo que hace Franco en los vídeos de YouTube. Bueno, pues cuando la gente veía esa escena, luego era pues por supuesto se reía en la sala, y luego era la escena peor valorada, tanto por espectadores de derechas como de izquierda. Y eso para mí es sintomático. Cuando ves algo en lo que coincide todo el mundo, lo que venían a decir es que ellos no fuera verdad lo que había pasado, no querían verlo, no les interesaba en ese retrato que estábamos haciendo de Franco. Pues a mí no me tiembla el pulso para nada, digo, me lo llevo. Es curioso las cosas que se aprenden en un test screening. Pero ahora viene lo malo. Cuando tú empiezas a seguir el test screening como la Biblia, porque los espectadores también se pueden equivocar, o cuando alguien intenta utilizar un test screening para manipularte y obligarte a hacer algún cambio, pues claro, te encuentras en una especie de callejón sin salida. Y yo tuve esa sensación de que nos pasó en algún momento en los otros, vamos, que el test screening no fue lo suficientemente limpio y se me estaba empujando a hacer cambios que no quería. Y ahí, como siempre, mi opción fue, yo soy flexible, no soy rompible. Ahí Goya al mejor director, premios
por todo el mundo. Otra vez Goya el mejor guion original. Vamos un poquito a salir de lo que es la cronología, el guion, o sea, la carcasa, o sea, el comienzo, la historia. Uh-huh. ¿Cómo construir? ¿Es una historia, digamos, con perspectivismo? ¿Es un puzzle de historias? ¿O tienes claro lo que es el eje central de esa historia de tu película? Pues digamos que siempre tengo claro... O sea, partes de una idea. Sí, y tengo claro casi el final, porque para mí es lo que da sentido, el qué estás contando, sobre todo si ese final va a ser algo que el protagonista o la protagonista va a descubrir. Entonces es que la peli va de esto. Y para mí eso es fundamental. Es decir, yo necesito saber dónde voy. En el caso de los otros... Bueno, miento, en Tesis tenía la escena final, pero no tenía un poco cómo se iba a resolver aquel lío de misterio con que si es el uno, si es el otro. Sabía, por supuesto, que iba a ser uno, sabía quién iba a ser el malo de la película, pero no, la mecánica exacta no la descubrí hasta que ese verano estaba preparando las asignaturas que me habían quedado para septiembre y me puse a escribir. Entonces, por las mañanas me dejaba lo malo, que es estudiar, y por las tardes me dejaba lo bueno, que era escribir. Y al final, pues saqué el guión y suspendí lo que me había preparado. Y en el caso de los otros, fue compulsivo. Escribí sin escaleta, sin tratamiento, nada. Me lancé. Yo recuerdo que viajé a Chile con mi hermano, que hemos ido muy pocas veces. Conocemos muy poquito de Chile, pero bueno, toda la familia de mi padre está allí, y nos fuimos al sur de Chile y vi una casa tipo fundo. El sur de Chile pues parece el norte de Europa, y de pronto vi un par de imágenes que eran como de la película, tal que cuando llegué a Madrid me puse a escribir compulsivamente. De hecho, le propuse a Mateo que la escribiera conmigo, pero él estaba trabajando en la película de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, y dije, pues yo no puedo esperar, y la escribí del tirón. Y luego hay otras que cuestan más. Mar adentro es un proceso más sesudo, por el que voy primero después de leer el libro de Ramón San Pedro. Recuerdo que le comento la idea a José, porque ella producía, yo coproducía con Fernando Baira. Fernando me dice, pues a lo mejor ahí hay una historia, y entonces empecé a rascar. Nos fuimos a ver a la familia de Ramón. Nos fuimos a Barcelona a ver la que fue su gran amiga, Jené, que le ayudaba en la asociación, etc. Y en algún momento, pues Mateo y yo fuimos dando forma, y sí te das cuenta. Hay un momento, sobre todo, la gente me pregunta si me emociono viendo mis películas, y para nada, no se me salta ni una lágrima. Pero escribiendo, sí, yo recuerdo escribiendo esa historia, yo recuerdo haber llorado. Digo, esto es buena señal. Y luego Ágora, pues es un proceso aún más elaborado, porque eso es, bueno, voy a ver si entiendo, a ver si me entero de algo de la relatividad, que lo estudié de niño y no me enteré de nada. Y empecé a leer de la relatividad, me empecé a apasionar, se lo conté a Mateo, luego dijimos, ala, ¿y si hacemos una historia sobre la astronomía? Sobre la relatividad, que luego, fíjate, han hecho la película, que es lo que deberíamos haber hecho nosotros, Interstellar, que es maravillosa. Nosotros fuimos tirando para atrás y acabamos en Hipatia. Entonces ya era toda la documentación histórica, meternos en lo que significaba Alejandría en aquel momento. O sea, fue aún... Otro reto de tres pares, con riesgo, una vez más. Sí. Que es lo que yo destacaría por encima de todo, en todos tus proyectos, ¿no? Sí, pero sí, en realidad, evidentemente tiene riesgo, y cuando te das cuenta de lo que cuesta un proyecto y lo que cuesta levantarlo, pues sí, dices, en la que nos hemos metido. Pero yo lo veía como algo, a mí me parecía algo natural. Ahora me doy cuenta que no es lo mismo contar una historia, o sea, que es mucho más baratito contar una historia en Madrid en el 2019 que en Alejandría en el 1000 y pico después de Cristo. Pero sí fue un embolado, y sobre todo para mí también las películas en ese sentido me permiten aprender, porque todo lo que no sabía de astronomía, de visión histórica, lo encontré con esa película. Todo lo que no sabía, ya no te digo sobre eutanasia, sino nuestra posición ante la muerte. O sea, yo con Mar Adentro me exorcicé la muerte, el miedo a la muerte, de alguna manera. Yo no le tengo ningún miedo a la muerte, tengo miedo a mal vivir, por supuesto, pero no a la muerte. Entonces son cosas que vas aprendiendo a lo largo de las películas. También creo que
Los otros es más mi etapa agnóstica, yo que me he estudiado en un colegio religioso, los Escolapios, y evoluciona a mi claro ateísmo en Ágora. Y bueno, esta última película pues es todo lo que no he estudiado en la Guerra Civil en el bachillerato. ¿En los otros se planteó en algún momento el sueño americano? ¿El sueño americano qué es, perdón? Ir allí, trabajar allí. Ah, sí. Hacer un proyecto allí, sí, yo creo que una casa o alquilar una casa. Bueno, tuvimos de las cosas, de esa especie de relación de David contra Goliat o con Goliat que se establecía, entraron muy fácilmente enseguida la historia en rodarla en Madrid, hasta el punto de que tuvimos la suerte de que la casa, que es el Palacio de los Hornillos en Santander, hicimos un rastreo tremendo por la isla de Jersey, que es donde transcurre la historia, en Inglaterra. Encontramos varias casas y de pronto Eduardo Chapero Jackson, que trabajaba en la productora, dice: mira esta casa aquí en Santander. Digo, pero si esta es exactamente la casa que buscamos. Con lo cual es una historia que está rodada íntegramente en España y para mí era importante, obviamente, en vez de estar metido allí en la boca del lobo, en la boca del lobo de Hollywood. Y a partir de esa película, y también a partir de Mar Adentro, yo creo que a mí, como a muchísimos directores que de pronto han tomado contacto con aquel mundo, pues se me planteó la posibilidad de trabajar allí. Y es algo perfectamente lícito, es algo que por un lado estoy seguro que tiene que ser muy estimulante. Estás en lo que entiendes por meca del cine. Allí es donde se hacen las películas, entre comillas, ¿no? Pero ¿no te ofrecieron nada concreto, ningún proyecto concreto? Sí, me ofrecieron proyectos y bueno, yo creo que incluso a día de hoy podría planteármelo, pero yo, digamos, no veo las ventajas, aparte de sí, de trabajar con grandes estrellas, es decir, la ventaja de vivir en Los Ángeles para mí es como emigrar. O sea, es que yo cada vez me he ido haciendo más sedentario y yo soy de la tierra en la que he crecido, y he crecido en Madrid. Entonces yo voy a intentar trabajar como cualquier persona, un médico, cualquier profesión, pues intenta estar con tu familia en tu tierra. Entonces, para mí, irme a Los Ángeles supone emigrar. Y luego es con un lenguaje, como os decía antes, en el que tú eres una pieza más del artefacto, pero la visión, o defender tu visión, va a ser algo mucho más difícil. Creo que muy pocos directores o directoras en Hollywood que a día de hoy puedan mantener esa limpieza de mirada, y hablo de los grandes. Porque claro, la diferencia de digamos que hay de criterio sobre lo que es el cine de autor. O sea, sí. En Europa el director decide todo, busca sus personajes, los actores, decide el final cut. En Estados Unidos te ponen los actores, se quedan con el final cut, con lo cual el director es... Sí. Es un puro trabajador, asalariado. No sé cómo se debe sentir uno en esa situación. Seguro que lo has pensado, ¿no? Sí. Y he visto directores muy frustrados. Y hay directores que se vuelven con el rabo entre las piernas a Europa. Es decir, el sueño americano que tú llamabas se convierte en la pesadilla americana. Pero bueno, a mí me gusta jugar con la dificultad. Quiero pensar que me sabría mover bien ahí, pero hasta ahora, como no he encontrado una historia que valga la pena, en la que digas, ay, sí, me gustaría meter en esto y a ver cómo lidio con todo ese ejército de ejecutivos, pues me he quedado aquí. Y me gustaría seguir un poco con el guión. ¿Alguna vez has pensado en adaptar, porque todos son guiones originales en tu vida, ¿te has pensado en adaptar alguna vez alguna novela, algún libro concretamente? Bueno, de hecho, el proyecto que voy a hacer ahora es la primera adaptación que hago. La hemos escrito Alejandro Hernández y yo sobre el cómic de Paco Roca y Guillermo Corral, que es de aquí, de Valladolid, por cierto. El tesoro del cisne negro, es decir, es un trabajo de adaptación.
Sí. Y cuéntame un poquito la relación con Mateo Gil, porque eso es casi una pareja de hecho, un matrimonio, ¿no estáis todo el día pensando? Bueno, ahora estamos más distanciados. Él ahora está haciendo, por cierto, una miniserie para Netflix. Pero sí, sí, nos vemos de vez en cuando, pero hubo un momento en que éramos compañeros de clase y compañeros de piso. Sobre todo él un poco me dejaba vivir, porque él estaba en un piso alquilado, y yo, como vivía a las afueras de Madrid, mis padres no me iban a pagar un piso alquilado. Entonces, yo, si quería quedarme en Madrid, me tenía que quedar a dormir en el suelo, en su habitación. Y nos entendíamos muy bien, y sobre todo teníamos esa ilusión, ¿no?, de hacer cortos y cambiar los roles. Es decir, que un día estaba yo sujetando el micro, otro día estaba llevando la cámara. También éramos tres, en realidad. Éramos Mateo Gil, Carlos Montero, que ahora es el, si lo conocéis, es el creador de la serie Élite, y Mateo. Vivíamos los tres juntos. Entonces, los tres hacíamos cortos, y yo hacía la música de los cortos. Mateo solía hacer la foto, pero ya digo, a veces a mí me tocaba llevar la cámara. Nos venía muy bien aquello. ¿Y dirías, sientes que necesitas una ayuda ahí? Porque empezaste con una mujer, no recuerdo el nombre, en tus cortos. Uh-huh. Aparece una chica que también era actriz, debía ser de tu curso, pero luego con Mateo Gil has hecho prácticamente todo ese proceso. Solo me imagino que lo puedes hacer muy bien, pero necesitas a alguien, sí, enfrente, claro, que te esté. De hecho, cuando yo hablo tan mal de mi experiencia en la facultad, y entonces se me acerca algún chaval y dice, pero entonces, ¿yo qué hago? Porque yo quiero convencer a mis padres por no sé qué. Yo siempre digo, a ver, la facultad está muy bien, ¿cómo va a estar mal? Está muy bien estudiar en la facultad. Si terminas la carrera, mejor, que no es mi caso. Pero sobre todo la facultad está bien porque vas a conocer a tus amigos, a la gente que tiene tus mismas inquietudes. Tu tribu quiere hacer lo mismo que tú. Entonces, claro, esos tres que nos juntamos, Carlitos, Mateo y yo, pues mantenemos la amistad, pues échale años, desde hace pues 25 años, 30 años. Es decir, vas a encontrar a la gente que quiere hacer lo que tú, y por supuesto habrá alguien que se quedará en el camino, pues porque le pondrá menos ganas o lo que sea, y los que vamos aguantando, los que fuimos aguantando, es los que estábamos ahí a lo mismo. ¿Y cómo era el sistema de trabajo? Vamos a hablar ya de la carcasa, o sea, lo que es la idea original, es el guión. ¿Cómo funciona? Ya tenemos esa idea, tú has contado que incluso civilizas el final. ¿Cómo es tu método de trabajo? ¿Cómo funcionas tú? Bueno, el método de trabajo es, desde hace varios años, muy pedestre, y es básicamente, pero muy, muy sencillo. Es, una vez que tienes una idea, vamos a hacer una película, ¿por qué no hacemos una película sobre esto? Vas rascando como si fuera una mina, buscando algún tipo de material precioso. A veces picas un filón, sí. Mira, el otro día lo estaba buscando y no lo encontraba. Y a veces no lo encuentras. Entonces dices, bueno, pues acabamos de perder 2 meses de estar por aquí buscando, porque aquí no hay una película solvente. Esa duda la tuvimos con Mientras dure la guerra. Teníamos la escena de Unamuno en el Paraninfo, que para mí era una pepita de oro, y ahora, ¿qué ha pasado con Unamuno? Mira, si es que Unamuno apoyó el golpe, etcétera, etcétera. Bueno, pues venga, seguimos por Unamuno. Y fue realmente cuando nos pusimos a investigar el otro lado, que es Franco ascendiendo al poder, y saber que los dos se habían juntado. Entonces ya está, ya tenemos el tercer acto. Y ahí es cuando vimos que había una historia. Y luego de esas discusiones, tú estás, yo generalmente ahora, por ejemplo, con Alejandro Hernández, que es un proceso muy parecido al que hacía con Mateo Gil, pues nos reunimos, vamos soltando un poco brainstorming, vas viendo las ideas que te gustan, sí, esto está guay, tal, lo vas escribiendo y vas haciendo un borrador que acaba convirtiéndose en un tratamiento que no es ni más ni menos que un resumen, escena por escena, de las cosas que hacen los personajes y las cosas que dicen, aunque no esté puesto en diálogos. A veces encuentras una frase muy importante si la pones entre comillas, porque sabes que esto tiene que caer en el guión. Y una vez que ya tienes ese tratamiento, yo ahí es donde pido quedarme solo. Porque a mí me encanta, yo eso ya le llamo poner ladrillos. Lo que viene a ser juntar palabras, para mí es poner ladrillos.
Y me encanta poner ladrillos. Ahí me siento. O sea, que retocas y retocas. No, porque ya es la fase. Esto lo que tenemos hasta ese momento es el tratamiento. Pero ahora se trata de. Escena 1, Luis, oye, que no sé qué, no sé cuánto tal. Las acotaciones y los diálogos. Y a mí me resulta muy divertido poner voz a los personajes o buscar la voz ahora mismo, escribir cómo hablaría Franco, cómo hablaría Unamuno. Dialogar. Eso es una de las sorpresas de la película, Franco. Uh-huh. Franquito el Cuquito. Luego hablamos de eso. Y me encanta dialogar. Me encanta dialogar. Y además pero creo que soy bueno. ¿Has pedido ayuda a dialoguista, que esto es muy común en Estados Unidos? ¿Experto en diálogos? No. No. Es todo tu trabajo tuyo, sí, de principio a fin. Muy retocado, me refiero a que cambias continuamente, casi como decías, hasta llegar al set, ¿o no? No se me caen los anillos por cambiar cosas. De hecho, cuando un actor, un buen actor, ves que tiene problemas con un texto, porque hay una cosa que en general los directores ¿cómo decirlo? Nos oponemos cuando un actor, una actriz dice, no, es que esto no me viene bien decirlo. Y claro, no te viene bien decirlo, pero lo dice el personaje. Pero ya he aprendido con el tiempo que cuando un actor, una actriz tiene problemas con un texto, es mejor darle la vuelta, porque algo está pasando ahí. O no se lo cree, o no lo siente. Algo está pasando ahí, sí, porque a veces son los hilos internos que mueven a ese personaje están fallando. Y por eso digo, no se me caen los anillos. De hecho, reescribir, que es uno de los procesos más odiosos de hacer una película, reescribir, ya ni te digo hacer retakes, pero reescribir. Me cuesta reescribir porque literalmente reescribir es ya tienes el cuadro pintado. Es decir, escribir los diálogos es ya haber puesto ya los colores en el lienzo. Y ahora es bórralo todo porque vamos a cambiar o los colores de aquí o incluso vamos a cambiar todo ese lado de la composición. Entonces, borrar me jode muchísimo. Porque siempre tienes, además ya he comprobado que no vale intentar salvar lo que tenías y poner lo que sabes que tienes que poner para que funcione esa escena. Porque empiezas a hacer ahí como malabares y no. Y ayer, por ejemplo, que estaba reescribiendo una escena, ya lo que hago es directamente me olvido de la escena que tenía y reescribo orgánicamente lo que necesita el guión. Y luego ya es que sé que voy a perder cosas muy buenas de lo que tenía, sé que voy a perder diálogos muy buenos, pero es que no hay manera. Cuando reescribes, tienes que reescribir. Y haces guiones muy técnicos, con mucha precisión técnica. Sí, es lo que decía antes, que cuando. Entonces, ahora, por ejemplo, para la próxima serie, pues ya me están haciendo los 3D. Esto es algo que le pregunté a Spielberg hace años, cómo hacía, porque a veces te da la sensación que hay películas y dices, ¿cómo les entra en la cabeza para hacer todo esto? Y él dice que me dijo que fue a partir de Parque Jurásico donde empezaron a plantearse no los famosos animatics, que los americanos le llaman los previews, sino a tener el espacio, a jugar en el espacio. Entonces, bueno, yo más o menos me lo he buscado con Maya, mis cuatro, tampoco que sea muy, muy experto con esto, pero me puedo mover por el espacio virtual y me diseñan los personajes como si fueran los clics de Famóvil. Entonces, yo los llamo en Ágora, por ejemplo, me hizo mucha gracia porque el decorado que se estaba. Yo recuerdo el primer día de rodaje de Ágora, vamos ya a rodar y veo unos señores pintando en una pared de un templo. Digo, ¿pero qué es esto? O sea, acabaron, pero literalmente por los pelos el decorado. Entonces, ¿qué pasa? Mientras se está haciendo el decorado, por mucho que tú lo visites, el decorado está a medio hacer. Pues es mucho más práctico tener en tu ordenador, a través del programa Maya, todo el decorado con todas las texturas. Tú puedes cambiar la luz del sol, puedes poner luz artificial, por supuesto, tienes los objetivos de la cámara y tienes los personajes. Y entonces me hizo gracia cuando llegué cuando visité por fin los decorados en Malta de Ágora, de la biblioteca, de pronto había un rincón, así un rincón anodino, que me sentí como. Tuve una cosa como una especie de sensación nostálgica, digo, yo estaba aquí. Y claro, era porque cuando en el programa llamabas a los personajes, el programa siempre los hacía aparecer en esa esquina del decorado. Entonces yo siempre partía de esa esquina, empezaba a moverme virtualmente desde esa esquina, por eso era una esquina que yo ya conocía. Para mí es muy importante conocer el espacio escénico porque te permite, por ejemplo, si el día de rodaje dices, oye, y si hacemos un. Ponemos la cámara ahí arriba y hacemos un plano cenital de todos y tal. Bueno, pues en el espacio virtual, en el Maya, yo ya he colocado aquí a mis
100 figurantes clic de Famóvil, que los he multiplicado, he puesto la cámara y he visto que el plano no queda tan bien. Entonces te ahorras tener que subir la cámara hasta arriba porque ya has visto que no funciona. Por eso optimizo mucho con eso. ¿Pones cara alguna vez a algún actor o a una actriz cuando estás escribiendo un papel determinado? No, me cuesta. Me cuesta. Y visto Carra Lejalde, obviamente no. Me cuesta. Posiblemente abre los ojos, ya tuviera a Eduardo Noriega en mente, pero desde luego cuando hice Mar Adentro no tenía ni idea de quién iba a poder hacer de Ramón San Pedro. Y cuando hice Mientras dura la guerra, no teníamos ni idea de quién podía hacer de Unamuno. Tú podrías haber hecho de Unamuno, ¿eh? Un poco. Sí, ¿no? Bueno, me hubiera venido muy bien, porque te está yendo muy bien la peli. Ahí sí que vas a ganar lana, ya verás. Bueno, música. La música, sí. Tú has contado que desde tus primeras cosas tú te la hacías. Uh-huh. Yo descubrí en algún reportaje un día, bueno, usted ha hecho la música con un programa sin saber música. Uh-huh. Sí, es la... Es otra manera de dar contenido a tus películas, ¿no? Sí, es, a veces siempre me entra la duda si no estaré estropeando mi propia película, pero bueno, me lanzo, no lo he hecho en todas, en las dos últimas no lo hice, en Ágora y Regresión, y en esta tuve además muy buena relación con Roque Baños, porque Roque Baños me permitió, él insistía además, en que yo estuviera presente en su proceso de creación, con lo cual aprendí muchísimo viendo. Yo estaba literalmente detrás de él, con mi ordenador, haciendo mis cosas mientras él componía, pero veía lo que estaba haciendo, ¿no? Veía los recursos, de dónde, cómo jugaba con los temas, con el acompañamiento, la simplicidad, que a veces en el fondo lo que busca un artista es eso, las cosas lo más sencillas posible. Y en esta película no tenía muy claro qué iba a hacer y de pronto me puse a canturrear, que no me suele pasar porque para mí el proceso de música siempre viene después. Una vez que ya tengo la película montada, o sea, completamente editada, entonces me pongo con la música. Hasta el punto de que, por ejemplo, yo la última vez que hice música fue en Mar Adentro. Mar Adentro, yo creo que esa película es del 2005-2006, es decir, durante... 2004, fíjate, desde 6 más 8, 6 más 9... Te suspendí el... Espérate, 15. Hacía 15 años que yo no tocaba el teclado. Es decir, yo cuando hago la música de mi peli, guardo todos los aparatos, ya quedan obsoletos, de hecho, la mayoría, para cuando hago la siguiente, y Lucio Godoy, que es a quien le debo que animarme además a hacer esto y es el que finalmente trabaja con las partituras y me pone todo el equipo necesario para que eso vaya para una orquesta, es el que me deja todo el equipo puesto a punto. Entonces, con esta película, antes de rodar, cuando estábamos preparando, yo estaba canturreando lo que luego ha sido el tema principal, una y otra vez, no me lo podía quitar de la cabeza. Y un día me lo dijo la script, dice, ¿tú sabes que estás todo el día canturreando lo mismo? Entonces digo, ya está, tengo que hacer yo la música. Y fue compulsivo, porque yo creo que la música de alguna manera había dejado de ser para mí algo lúdico, algo divertido, y ya tenía la presión de que tenía que hacer una música decente para mis películas, y yo creo que quizá por eso también me quité de en medio en las dos anteriores. Y fue el día que vino Lucio, este verano, ¿qué lío tengo ya? Dios mío, sí, este verano, ¿no? No me acuerdo cuando terminó la peli. Rosa, que tú acuerdas seguro. No, fue el verano pasado. Y me trae el... Me dice este nuevo teclado, no sé qué, este nuevo programa en el ordenador. Claro, el programa... ¿Melotron o...? No, tú tienes tu teclado, pero lo importante son las muestras, los samples que tienes, la librería con la que funcionas. Entonces, en el programa se llama Logic y te permite... Es además súper, súper gráfico y súper intuitivo. Y una cosa que he venido a descubrir ahora, digo, que ya me vale. Porque yo, cuando yo toco, el programa te va dibujando las notas en el pentagrama. Y eso ha sido la manera para mí de orientarme. Luego tú puedes eso más o menos cuantizarlo y tu interpretación, que ha sido un desastre, te lo va arreglando el programa. O esta nota quiero que sea más corta, más larga. Pero ahora yo veía a Lucio y otros compositores... Que jugaban con barritas, lo que veían en la pantalla eran barritas, y yo digo, uff, qué complicado, puntos y barritas, ahí digo, no, yo quiero mi pentagrama, donde yo no sé leer una partitura, pero yo tocaba ahí una figurita, y veía que eso era un do, lo podía subir a un re, pero
con las barritas es aún más preciso. Las barritas es literalmente como las esas hojas de los organillos que se iban tragando. Están punteadas. Claro. Entonces, con eso yo calculo exactamente la longitud de la nota. Y luego, por supuesto, la intensidad o la velocidad, es decir, que es la fuerza con la que se interprete esa nota, los fundidos, los crescendos. Si eso le sumas, que las muestras son reales, puedes conseguir una aproximación muy, muy real a lo que es la orquesta. Con Mar Adentro se producen todos los premios de todo tipo, Venecia, premio del mejor película del cine, los premios del cine europeo, Oscar, ¿qué? Y yo debería ser la mundial, ¿no? El sueño hecho realidad. El sueño, sí. El Oscar es la... ¿Cómo viviste toda esa locura? Pues muy cansado. Muy cansado y... Porque son meses de promoción. Ahí son sí meses que te tuviste que meter en el sistema aquel americano, sí, ¿no? Son meses de promoción y de alguna manera tienes que luchar por el Oscar. Tienes que estar ahí. Yo recuerdo que ya cuando yo no me acuerdo cuántas semanas llevábamos allí, Javier Bardem y yo, y fui a uno de estos cócteles, que te dan pues 1000 cócteles de gente, pues, miembros de la academia, etcétera, etcétera, y yo me volvía para Madrid, y un tipo que era agente, había sido agente, me dice que te vas a volver a 2 semanas de que cierra la votación y te vas a volver a Madrid. Dice, estás loco, tienes que quedarte aquí, seguir luchando hasta el final y tal. Y le dije, pues yo me voy a Madrid, lo siento. Y luego se pasa, luego cuando estás en el patio de butacas y están dando los nombres de los nominados, dices, ay, ¿por qué no me habría quedado yo esas 2 semanas dándolo todo? Y se pasa, sí, te pones nervioso porque sabes que es un premio muy icónico, porque sabes que te está viendo mucha gente, porque tienes un poco de la responsabilidad, no ya de tus amigos, tu familia, tu país. Se las arreglan para ponerte muy nervioso, luego nos ponen allí como un rebaño a todos los responsables de las películas extranjeras, todos al lado del otro, todos mirándonos así con recelo. Se pasa mal. Aparte de las 3 horas esperando en el coche a que te toque la alfombra roja. Ah, bueno, eso por supuesto. Bueno, esa película es obvio que ahí hay un cambio. Por cierto, ahí hay una cosa que te quería preguntar. Vanilla Sky. ¿Cómo se lleva eso que un buen director americano te versione tu peli? Bueno, pues fue, yo siempre dije que era como precisamente un Vanilla cover. Vanilla Sky, la versión de Abre los ojos, lo sabéis todos, ¿no? Vale. Era como un cover de la misma canción. Yo la veía y veía cosas que yo no habría hecho así, pero digo, claramente, por eso hice la película como la hice. Y por eso... me costaría hacer un remake de una película mía, a no ser que quisiera arreglar cosas, pero en general, como he sentido que hacía las películas como las quería hacer, pues no plantearía remake. Yo agradecí eso, precisamente, que fue una nueva visión y que era una película muy de Cameron Crowe, ¿sabes? Era muy, muy de él, utilizando, pues sí, la misma canción, digamos. ¿Pero trabajaste con él en algún momento? Nada. No. ¿No te pidieron...? Bueno, usaron el mismo guión como punto de partida y luego lo adaptaron a su aire, al cine americano. Lo adaptaron a su aire, ¿no? Sí. Luego nos invitaron a Fernando y a mí a ver un pase con la película prácticamente terminada, pero vamos, no... Les recuerdo que Fernando Bavaira ellos rodaron la escena de la Gran Vía, el equivalente lo hicieron en Times Square en Nueva York, y de pronto dice Fernando... me ha parecido ver una persona en una esquina y la cara de Tom Cruise fue como, no way. Bueno, estamos en otra gran apuesta que has adelantado en cierto modo, que es ahora, ¿no? Uh-huh. Como siempre te gusta meterte en unos jardines cada vez, yo diría, más complicados, porque la última tiene lo suyo. Luego acabamos, si quieres, con ella. Ahora es un trabajo en el que me consta que dedicas mucho, 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 mucho tiempo. Sí. Que pasas 3 años ahí trabajando. ¿Qué sensación tiene de llanero solitario metido en tu casa? Y bueno, pensando esto, ¿qué piensan? ¿Y si la cago? ¿Y si resulta que esto no le interesa a nadie? Pues sí que lo tienes. Y yo recuerdo algún día yendo al set con toda la que había allí montada. Y para mí es una película con sabor agridulce. A mí la película me gusta. La vi hace 2 o 3 años en el... Me invitaron a un pase en el astrofísico de Canarias,
Antonio Mampasso es el astrofísico precisamente que nos asesoró con la película, y la vi bastante fresco, y la vi y me gustó. De hecho, me costó seguir un poco la trama astronómica, digo, ya me vale, yo que la he escrito. Y creo que es una serie que el formato, creo que es una serie, una película que creo que igual se adelantó, es decir, que el formato y la temática habrían encajado más hoy en día como una miniserie. Creo que me habría permitido desarrollar más las dos tramas, la trama humana, la trama religiosa, la trama astronómica, pero bueno, puedo negar que hice lo que me dio la real gana. Hice la película que quise, para bien o para mal. Y ese miedo que tenta de repente, volviendo a... ¿Y si no le gusta a nadie? ¿Y si no le interesa a nadie esto que estoy haciendo, que yo creo que es lo más de lo más? Ese miedo que los creadores de todo tipo suelen tener, ¿tú lo has sentido también? Sí, no solo el miedo, sino que he sentido la frustración de sentir que no le gusta a nadie. Es decir, tú puedes tener... tú puedes hacer un pase. Yo recuerdo el primer pase que hicimos de tesis, las reacciones fueron muy frías. No voy a decir quiénes, yo creo que tú no estabas, pero... Sí, pero yo estaba en Cinemanía. Tú estabas en Cinemanía, sí. Pero hubo reacciones frías, ¿sabes? Y entonces en esos momentos dices, ostras, ¿qué coño he hecho? Y luego la cosa empezó a cambiar. O sea, que a veces tú puedes hacer un pase donde crees que la película no funciona. Bueno, mira Stanley Kubrick con 2001, que era el fracaso de los fracasos, y de pronto la película la empiezan a levantar el mundo de la contracultura, etcétera, y se convierte en un clásico. O sea que, pero sí que tienes, y además yo creo que es bueno asumir que en la carrera, como en la vida, en la carrera de una persona, tiene que haber altos y bajos, hay veces donde conectes. Yo hablo de comprensión. Para mí la sensación que me queda después, por ejemplo, de una película o de una experiencia tan gratificante como está siendo Mientras dura la guerra, es que me siento comprendido. ¿Sabes? Que voy a los coloquios, las cosas que me pregunta la gente, cuando voy por la calle, menos el otro día una señora que me dijo, oye, ¿te puedes acercar un momento? Digo, sí, sí. Dice, la película horrorosa, horrorosa. Y tú a Chile. Entonces, salvo eso, el resto que me encuentro es gente joven, ¿sabes? De un coche, Amenaba, bravo tu película, tal. Entonces digo, me siento comprendido, lo que yo quería transmitir. Entonces eso no pasa siempre. Y cuando no lo consigues, yo creo que es bueno asumirlo, porque incluso en la carrera de tu director más admirado, siempre vas a encontrar, o directora más admirada, vas a encontrar una película que no te gusta, o una película muy mala. Spielberg es para mí mi top director, y no he visto nunca la terminal, porque es que sé que no me va a gustar. Porque ya me han dicho que es muy mala. Entonces, no quieres que se te caiga el mito, ¿no? Claro. Entonces yo creo que está bien asumir por ese proceso de frustración en el que sales a la calle y no te sientes tan orgulloso de lo que has hecho, porque de todo se aprende, por supuesto. Y bueno, llegamos hasta triple salto mortal que te has metido, en mi opinión, con Mientras dure la guerra. Yo... hago una pequeña matización. Estoy harto de escuchar que se ha hecho muchas películas sobre la guerra civil, y no es cierto. Películas a fondo, que te pongan en una mesa de camilla a los militares golpistas hablando de sus cositas y tal. Hay una serie de cosas que por primera vez veo el trasfondo, la parte de atrás de los preparativos de lo que fue un golpe de Estado, ¿no? En ese sentido... tu proceso debió ser... Has contado un poco que tenías la escena esta final, que es emocionante, de venceréis pero no lo convenceréis. Pero ¿cómo fue todo eso? Porque realmente la responsabilidad, que tengo aquí un recorte tuyo, la responsabilidad de meterte en un jardín complicado, es evidente que los efectos de la guerra civil siguen ahí, 25.000 familias buscan a sus muertos, no quieren que se saquen... Las reliquias de Franco, que es el único dictador que tiene un gran monumento. Por cierto, no sé si habéis visto el vídeo Quiero ir a misa, por favor. Ni Berlanga haría algo tan maravilloso. Es un plano secuencia que ni Berlanga. Así es. Sí, es maravilloso. Bueno, en ese caso, tú sabes que meterte en un tema de la guerra civil sin estar acabadas todas las consecuencias, daños colaterales y heridas que no se están abriendo, se intenta cerrarlas,
¿Cómo te enfrentas a eso? Porque realmente sí que tiene que dar un poco de miedo. Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Bueno, en realidad el miedo me dio cuando vi, la indiferencia, bueno, o sentí que los canales habituales de producción de cine de este país se ponían de perfil cuando llegaba el proyecto. Y esta película, de hecho, no se ha financiado con ayuda de ninguna televisión, incluida Televisión Española, que ni siquiera nos recibió para explicar el proyecto. Es decir, es un proyecto que cada uno, evidentemente, es libre de juzgarlo, o no tenía el suficiente atractivo o tenía el suficiente grado de polémica para dejarlo dormir. Y de hecho el proyecto estuvo dormido durante casi un año. Yo ya lo daba por perdido. Es uno de esos dos o tres proyectos que tengo en el cajón guardados. También con Fernando Bobaira, hablado del productor también de tuyo en todos los últimos años, ¿no? Sí, sí. Mi hermanito mayor. Pues Fernando Bobaira, teníamos el proyecto ya perdido porque ese proyecto no lo íbamos a levantar por los canales habituales. También quiero pensar que hay algo, cuando hablaba antes de los grandes nombres de Hollywood, tú piensas que Scorsese ahora mismo va a hacer una película que creo que es un peliculón, ha hecho una película que es un peliculón, y produce una plataforma. El año pasado, Alfonso Cuarón, que ha estado perfectamente integrado en el sistema de Hollywood, intenta hacer una película como Roma y se la tiene que producir Netflix, donde se crea la contradicción de que haces una película de planos generales, maravillosa, para ver en pantalla grande, y la gente la va a ver en los móviles. Es decir, también hay algo de cómo se percibe el cine o lo que debe ser el cine en salas, y sabemos que el cine en salas, que está funcionando mayoritariamente, bueno, pues el cine de superhéroes y en España concretamente la comedia. Entonces también quiero pensar que por el hecho de que Mientras dura la guerra no era una comedia, sino que era un tramón, pues eso generaba el recelo. La película se ha financiado a través de Movistar, que es una plataforma de Telefónica, donde afortunadamente han entendido que queríamos hacer una película, no queríamos hacer una película para la plataforma, queríamos hacer una película para salas de cine, y hemos tenido el alegrón de ver, bueno, pues que ese sueño, esa idea, esa propuesta que yo hacía, pues que la gente estaba dispuesta a verla y a compartirla y a recomendarla. Respecto a si se hacen muchas o pocas películas de la Guerra Civil, yo creo que alguien incluso ha sacado el porcentaje, que es ínfimo. No ya películas sobre la Guerra Civil, sino películas con la Guerra Civil de trasfondo. Últimamente últimamente poquísimo. Pero ir al fondo de la cuestión como va la tuya. No, muy, muy difícil. Muy difícil encontrar una. Yo quería más, me apetecía contar una historia donde vamos a ver a los actores principales de lo que estaba pasando. Vamos a ver a Franco, vamos a ver la junta militar, aquí qué se estaba cociendo. Y la película además te permite saltar de lo más íntimo, que es Unamuno en su cama con resfriado, que es un, por cierto, es basado en la realidad, estuvo muy enfermo durante ese verano, más estos señores discutiendo sobre cómo se van a repartir España como un pastel, quién se va a quedar con el dueño del pastel. Con momentos pedestres que la gente se ríe en el cine, un poco nervioso, pero se reía, decía, pero bueno, estos son los patanes, ¿no? Sí, bueno, es que también quería hablar de ese desconcierto del bando nacional, de que las cosas no estaban tan claras, y desde luego que Franco jugó sus cartas a la gallega, Franquito el Cuquito, que nadie lo vio venir, y que de todos los dictadores de aquella época, pues todos muy empoderados. Y estaba Mola como en el otro lado, sí, también maniobrando con el poder, ¿no? También, no, pero hablo de Hitler, hablo de Mussolini, todos tan empoderados, acabaron todos o colgados o quemados o suicidándose, y este señor pues se las apañó para reinventarse y buscar el apoyo, convertirse en, como se llamaba, el centinela de Occidente, defensor de la cultura occidental frente al comunismo, y bueno, y ahí se mantuvo. Y yo tengo aquí dos frases de un recorte del periódico el periódico de Aragón. Hay un momento que dices: en mi caso, cuando me cogí alguna licencia, te estás refiriendo a la preparación de la película, siempre tenía la máxima de no alejarme del espíritu de lo que sucedió, porque puedes faltar otras cosas, pero no al espíritu. Sí.
Pasa que es especialmente importante en esta película lo que tiene que ver con la letra, porque hablamos de Unamuno, que además se quejaba de los periodistas porque decía, es que ustedes, aparte que maltratan el castellano, que eso es frase de él, manipula lo que digo. Y sientes que el discurso final de Unamuno se ha utilizado, lo hemos visto este verano, como arma arrojadiza. También hay cierto debate sobre lo que se dijo, lo que no se dijo, pero bueno, cuando haces una película basada en hechos reales, y yo esta película en ese sentido la compararía con Mar Adentro, no es una película inspirada en hechos reales. No me estoy tomando licencias, yo creo, tremendas de cosas que son imposibles. Todo lo que la película está plantea dentro de la ficción, yo creo que es muy posible. Y luego, siempre que podía, me agarraba a la realidad. Y por supuesto, tienes que intentar ser fiel al espíritu de lo que, al espíritu de cada personaje y al espíritu de lo que pasó. En ese sentido, yo creo que la película está bastante bien documentada y contrastada. Y hay una escena que no me te la quiero contar. Discutimos mucho la salida en San Sebastián, porque había, bueno, gente que iba con cierta reticencia, porque bueno, a ver qué ha hecho Amenábar con esto. A mí hay una escena cuando la mujer de Franco se ve ahí una mano como para tocarle, y dije, joder, esto es Hollywood, no me jodas, aquí tirando de ella, ¿no? Que es una sorpresa, ¿no? Lo has ficcionado un poquito, sí. Pero bueno, finalmente fue ella la que le sacó de allí, ¿no? Y a mí eso me llamó la atención. Hubo gente, mucho debate, que me imagino que te traslado porque ya lo has oído, que si eras un poco tibio, que si habías mantenido, yo creo, bajo mi punto de vista del tuyo, que como dices aquí, tú has intentado ajustarte a esos cambios y a la propia Unamuno, que no tenía muy claro dónde quería estar hasta que le empiezan a fusilar a todos sus amigos de tertulia, ¿no? Sí. Bueno, lo que a mí me llamó la atención de aquella pepita de oro fue precisamente que del posible linchamiento le salva a la mujer de Franco. No le da la mano, le da el brazo, y la frase exacta de Millán Astray, por lo visto, fue «dele usted el brazo a la señora del jefe del Estado», porque yo creo sinceramente que la vida de Unamuno corrió peligro esa mañana. Y los gritos de Alparedón y los sonidos de las pistolas amartillándose, eso está en todas las crónicas. Entonces quise reflejarlo. Ahora, ¿hasta dónde lo llevas? Obviamente la ficción siempre es todo más bonito, es literalmente más cinematográfico. De hecho, el propio Paraninfo, no utilizamos el Paraninfo real de la Universidad de Salamanca, sino el Paraninfo de la escuela del Colegio de Médicos, porque dramáticamente era mucho más interesante para mí. Las gradas estaban en vertical, era un espacio precioso. O sea, intentas elaborar estéticamente el momento. Nunca sabes exactamente a cuánto te vas a pasar, cuánto no. Yo juego muchísimo con la música. Tuve discusiones con Fernando Baira hasta qué punto esta película debía ser seca, como Unamuno, porque Unamuno era seco. Todo lo que me decían es seco, seco, seco. Pero yo soy como soy, es decir, que mi vida, cuando voy por la calle, voy cantando como un pajarillo. O sea, me gusta la música, tengo esa concepción operística, y en esa secuencia juega. Dejamos el discurso de Unamuno sin música, así que lo tuvimos claro, menos la recta final, y luego sí, yo sabía que tenía que ser un tema que nos llevara prácticamente, nos arrastrara hasta la bandera de España. Tenías dos actores excesivos. Me imagino que a Carra le pusiste bozal y todo para retenerlo, ¿no? Carra realmente tiene el mérito que tiene, porque si lo conocéis, Miguel de Unamuno habrá tres o cuatro en el mundo, Carra Lejalde solo hay uno. Es maravilloso, volcánico, salvaje, incontenible, agotador, un trozo de pan. Todo lo contrario a seco. Carra, yo digo que es un poco como Mario Vaquerizo, pero en vasco. Está todo el rato abrazándote y dándote besos. Y claro, este señor va a hacer de Unamuno. Digo, es que estamos yendo completamente a la contra. Y Carra me dijo, olvidas que soy actor, muchacho. Y claro, cuando yo le veía, como le veía ya desde por la mañana, que el tío se chupó 3 y 4 horas de maquillaje, le veía ya caracterizado, con el traje, aquella vestimenta tan particular de Unamuno, que no llevaba corbata, parecía un poco casi como un sacerdote.
Y luego yo me despedía de él, le quedaba el desmaquillaje y otro día siguiente me lo volví a encontrar de Unamuno. Pero claro, un día nos fuimos a rodar todas las ensoñaciones de Unamuno, nos fuimos a rodarlas al País Vasco y vamos en el avión y se me pone a hacer él, dice, oye, te voy a hacer lo del final, el discurso del venceréis o no venceréis, que me lo está estudiando, te lo voy a hacer. Y se puso a hacer el venceréis, pero no comentaréis, a voz en grito. Yo estaba pensando íbamos en las primeras filas del avión, digo, solo estoy pensando en que se le está oyendo en la última. Y entonces ya un señor a la derecha, cuando ya termina, dice, perdón, no he podido evitar oírle y me gustaría decirle, si sabe usted que no... Sí, ya lo sabe. O sea que un tipo así, haciendo de Unamuno, tiene tanto mérito. Cuando llegamos al País Vasco y cogimos el taxi y bajaba la ventanilla, decía, respira el aire de mi tierra, respira. Digo, hostia, este es Carra en su estado basal, es como un niño pequeño, a veces se tiene que estirar como los niños, o sea, tiene muchísimo mérito. Y el otro monstruo, porque Eduard, Millana está ahí, por favor. Eduard, lo por donde lo llevamos fue por la vis casi cómica. O sea, yo quería, digo, mira, de Millán Astray sabemos que pasaba por todo menos desapercibido, por físico y por psicología. Puedes, si te coges alguna, no se conservan registros sonoros de Millán Astray, pero si coges en alguna entrevista, yo he pillado en ABC, estás viendo al personaje solo por la manera de expresarse, siempre contando batallitas, presumiendo de sus novias, de no sé qué, no sé cuánto. Digo, pues este señor vamos a hacer como el showman de la corte, ¿no? Y entonces Eduardo lo llevó por ahí, un tipo que lo mismo te manda a fusilar que te invita a un carajillo, o sea, una cosa así. Está soberbio, bueno. Finalmente, yo acabo con una frase que tiene que ver con todo lo que hemos dicho aquí. Dice, siento, hablando de la película, responsabilidad al abordar mientras dure la guerra. Siempre que tratas material altamente inflamable, lo tratas con responsabilidad y prudencia, pero sin miedo. Claro. Esto es lo que dices tú, que tiene que ver como que tu filmografía, en mi opinión, es una filmografía sin miedo, Alejandro. Pues gracias, pero sí, yo creo que justamente es lo que intento, lanzarme a esto y a todo sin miedo. Vamos a hablar ahora. Sí, un momento. Aquí hay una, allá hay otra y en aquel lado, al fondo hay tres. Al fondo. Luego ya venimos por esta parte, pero vamos de uno y uno, ¿vale? Alternando. Primero tú. Buenos días. No sé si me escucha bien, espero que sí. Sí, sí. Sí, bueno, preguntaba, estoy aquí al otro lado. Hola. Ahora. Buenos días. Quería yo preguntar un poco a raíz de estas dos cosas. Ha hablado de la gente joven que se le acerca por la calle y hablando de la película, y ha hablado también de los test screening. Pues yo le quería preguntar por la relación del público hacia ahora con las películas, sobre si como público le estamos empezando quizá a dar más importancia al mensaje de la película o a los valores de la película que al mero argumento, a la mera historia, cómo esté contada, y si eso, no sé si condicionaría o debe condicionar al director o al artista, en este caso, por el tema de los test screening ni tal, si realmente vamos a tener siempre, por ser el público, vamos a tener siempre la razón o vamos a tener que ir a ver siempre lo que queremos ver. Gracias. Pues mira, no sé muy bien, a mí me gustaría pensar que toda esa gente que ha pasado por este proyecto de puntillas y que lo ha rechazado, que ha dicho directamente, no, Amenábar que haga los otros, pero esto a nosotros no nos interesa, pues bueno, ahora vean que la película está dando dinero y que sea una pequeña lección, porque ya digo, la jugada nos ha salido bien. No lo sé muy bien, yo soy optimista por naturaleza, pero obviamente vivimos un cambio de modelo, de todo el sistema de producción, de todo el sistema de las películas. Han irrumpido con una fuerza inusitada las series, y lo que está pasando, a poco que veas el panorama global, pues es, pues os decía antes, Alfonso Cuarón para Netflix, Martin Scorsese, Netflix, Guillermo del Toro,
Netflix, pero si no es pero Netflix, es HBO. Iñárritu también está preparando otra serie. Spielberg pues ha fichado con Apple. Vamos a ver qué es lo que pasa. A mí, de ahí me preocupan solo unas poquitas cosas. Y claro, no me quiero sentir un dinosaurio, porque a mí me gusta adaptarme y creo en que los modelos evolucionen. A mí me preocupa, por ejemplo, el otro día, hablando sobre cómo plantear visualmente esta serie que os decía que me voy a meter, pues ya me planteaba Fernando Bobaira, hombre, ten en cuenta que muchos chavales la van a ver en el móvil. Digo, bueno, ya, pero lo siento mucho, pero yo no voy a dibujar con la brocha así de gorda para que lo vean en el móvil. Yo te recomendaré que se vea en una pantalla más o menos grande. Pero es que de pronto alguien dice, no, ahora los chavales lo ven el 2x1. Digo, ¿eso qué es? Dice, no, para poder ver más series, se lo ven a doble velocidad. Digo, no es cierto. Sí, que los chavales se están viendo series a doble velocidad para poder ver más. Es decir, para poder comer más del bote de chocolate, para que te quepa más, te vas a doble velocidad. Y eso me parece pues directamente una aberración. Es decir, tengo la sensación de que a mí que lo que más me gusta es contar historias y que me las cuenten, que estoy llegando un poquito a un punto de saturación de historias. Estoy de chocolate hasta arriba. Y entonces esto venía por qué va a pasar con las salas de cine. Es decir, el cine que se está viendo ahora claramente empuja más o invita más a ver películas fundamentalmente de gran espectáculo, de terror y de comedia. Eso se sabe que es lo que está funcionando. Y el cine serio, que decías tú antes, se está relegando las producciones. Yo vi el otro día una, por ejemplo, maravillosa, pero va a ser una película para plataforma. Dudo que vaya a pasar por salas de cine. Se está quedando en manos de las plataformas. Entonces vamos a ver si eso va a tener un encaje y sobre todo si no se pierde el modelo de, para mí, ideal de 2 horas. O sea, a mí me resulta un poco frustrante que para ver una historia tenga que emplear 6 temporadas de mi vida. No quiero ahora ponerme a de hecho salí unas declaraciones que también se montó cierta polémica, pero a mí me encanta Breaking Bad, por ejemplo, me he tragado todas las temporadas, pero ha habido series bastantes que he dejado en la primera o en la segunda temporada porque he dicho, es que tengo cosas más importantes que hacer. Es decir, que el formato 2 horas me parece suficientemente honesto. Tengo algo que contarte, dame 2 horas de tu tiempo y yo hoy te lo cuento. Ver el cine en salas está siendo ya un problema. Aquí, alguno me lo ha oído contar, dedicamos durante la semici todas las mañanas, todos los teatros, todos los cines se llenan de niños, ya sean minimice, chavales de 7 a 12 o de 13 a 17. Sobre todo en los niños, más del 60%, lo tenemos ya chequeado, no han entrado nunca en una sala de cine. Una sala de cine. Y cuando ven ese espectáculo de luz, y imagen y sonido, se ponen histéricos, porque descubren que eso es algo que no controlaban, que es un espectáculo acojonante. Hay algo también en cuanto a experiencia colectiva. Por otro lado, a ver, no podemos olvidar que para mí también es una aberración que una película gane el Festival de Cannes y cuando la vayas a ver en salas sea prácticamente un año después en salas. En la cultura de la inmediatez que vivimos, eso es una aberración. O sea, creo que eso tiene que buscar otros mecanismos para reajustarse para que tú puedas acceder al material antes. Pero luego, por ejemplo, una película como esta que hemos hecho Mientras dura la guerra, creo que es una película que funciona especialmente en una sala como experiencia colectiva, porque es una película que está hablando de España, los problemas que tenemos con nuestra identidad. Estamos asistiendo a un momento en que se ve cómo se gesta o se recupera el himno nacional en el que no nos ponemos ni de acuerdo con la letra. Estamos viendo la bandera española. Creo que todo eso en una sala llena de gente funciona de otra manera, estoy seguro, que solo en tu casa viendo la película. Parece que no se acabó. Perdón, sí, era que no me he expresado bien. No me refería tanto a nosotros como público por el tema de formato, sino por el tema de los valores, de lo que habla la película, sobre todo que es un tema además, las dos Españas irreconciliables. Uh-huh. Me refería un poco a nuestras ideas preconcebidas a la hora de ver el mensaje de la película con respecto al argumento. Vale, o sea, no he entendido nada de tu pregunta, perdón. No, pero bueno, todo esto está muy interesante bien. También. Bueno, gracias. Cuando hicimos el test, precisamente la empresa que contratamos de control, de marketing, después de ver la película dijo, el test hay que hacerlo porque sabes que se hace un muestreo por edades, etcétera. Y dijo, hay que hacerlo por ideología.
Ese tiene que ser lo que defina fundamentalmente el muestreo, con el que elijamos a las, pues no me acuerdo cuánto fueron, si 300 personas que vieron la película. Y queríamos saber hasta qué punto también, hasta qué punto el prejuicio o tu prejuicio afecta a tu visión de la película. Y bueno, vimos que los extremos era donde había más problemas, pero también nos sorprendió alguna votante de Vox dándole un 9 o un 10 a la película. Pero vimos claramente que en los extremos es donde menos funciona la película y tiene sentido, porque la película directamente va dirigida a esa masa, quiero pensar mayoritaria, de españoles y españolas que atienden a razones y que están dispuestos a dejarse impregnar por el que tienen enfrente. La película un poco habla también de eso, de que vivimos, parece que vivimos en nuestra burbuja de amigos, nuestra burbuja de ideas fijas, de medios de comunicación que no hacen más que repetir cada mañana lo que queremos oír y leer, y está, a veces está bien dejarse contaminar por el de enfrente. Allí, al fondo. Ahora volvemos a ti. Dos cosas. Una. Habla un poco más alto, por favor. La primera, sobre Mar Adentro. Vi un leve fallo y era que según la biografía de Ramón San Pedro, tenía una habitación con vistas al mar, cosa que no fue donde realmente se rodó. Entonces, yo pregunto. ¿Hubo dificultad por conseguir una casa adecuada donde rodar? Sí, yo te cuento. Cuando planteamos cómo, a ver si recuerdo bien, cuando planteamos cómo rodar esta película, y yo sí sé que quería una interpretación muy, muy, muy naturalista, yo busqué una contraposición entre la propuesta, digamos, la propuesta estética iba a ser más estilizada. No quería utilizar cámara en mano. Fue mi primera película en formato panorámico, en formato 2.35, que todo el mundo dirías, con una historia así lo que te pide es un formato más, claro, cuadrado. ¿Tú mismo? Y yo quería, no, yo quería formato de gran cine, de Lones de Arabia. Quería crear ese contraste, que la puesta en escena fuera muy, muy elegante y estética, pero eso sí, los actores respiraran naturalidad absoluta. Y cuando recuerdo que cuando visitamos la Casa Real de San Ramón San Pedro, que efectivamente tenía vistas al mar, el mar era esto. Tenía dos ventanas y se veía desde una ventana, que era, en concreto no era la que está detrás de la cama, sino la que está delante. Él veía el mar, pero claro, él como gallego decía, no, sí veo el mar, veo el mar. Y el mar era esto, prácticamente no se veía nada. Entonces pensamos, ¿no será más interesante que no vea el mar? Y así podemos hacer la escena del viaje en el que por fin llegamos hasta el mar. Esa fue la idea. Aquí. Bueno, la otra cuestión es, para la película de Mientras dure la guerra, ¿os planteasteis en algún momento buscar un Franco tan bueno o mejor que Juan Diego? Bueno, yo humildemente mi obsesión era recrear el mejor Franco que se haya hecho nunca. Eso fue como nos lo planteamos. Dijimos hacer el mejor Franco que se ha hecho nunca. Y por supuesto me revisé, yo creo, todos los Francos que se han hecho. Juan Diego hizo una labor extraordinaria. Creo que estuvo nominado al Goya por Dragón Rapid. Juan Echanove se llevó el Goya por Madre Gilda. Y para mí era un reto conseguir un actor. A ser posible no conocido, para que sea más fácil que los espectadores se olviden del actor y vean solo al personaje, vean solo a Franco, y que no renuncie a nada de lo que formaba parte de Franco. Es decir, yo no quería hacer un Franco de pandereta, pero sí quería hacer un Franco que a veces sonaba ridículo, porque a veces ves a Franco y te dan ganas de echarte a reír, pero ríete, ¿no?, delante de Franco, ya verás la que te va a caer. Entonces queríamos... No era clave la voz.
Sí, 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 la voz era clave. Yo me obsesioné, yo me tragué a Franco también durante varios meses y yo le hablaba a mi perro como Franco. Competíamos entre Santi y yo a ver quién hacía mejor de Franco. Pero precisamente de lo que se trataba era de tener incorporado el personaje y la vocecita y la dicción para que cuando eso apareciera no lo tuviera que forzar y él jugara sus cartas como las jugó, yo creo, estupendamente Santi Prego, que fue a ir, como Franco, fue a lo suyo. Hola, buena mañana. Antes de nada, muchas gracias por tus películas, Alejandro. Y tenía una duda acerca del proceso creativo y las consecuencias. Dentro del cine, hacer una película no es como hacer un libro. Cuando ya ha salido, no se puede hacer algunos cambios. Cuando tú has creado una película, ya la has producido y la ves por primera vez, ¿ha habido alguna vez que hayas dicho esto lo hubiera eliminado, lo hubiera cambiado completamente? Bueno, de hecho, los americanos lo hacen, incluido Woody Allen, los retakes, los reshoots, y yo lo he hecho. Yo lo he hecho a partir de los otros por problemas de foco. Hemos llegado a repetir una escena hasta 3 veces porque tuvimos una crisis tremenda en esa película. Jugábamos con mínimo de luz, la fotografía maravillosa de Javier Aguirre Sarobe, y teníamos planos rozados, entonces hubo que repetir. Y luego he hecho retakes... Que son los retoques. Retoques, sí, o reshoots, volver a rodar, en mi película anterior, En regresión. Y si me pregunta, hombre, yo si pudiera, echaría marcha atrás y cambiaría un montón de cosas de todas mis películas, si pudiera. De entrada, Tesis, me encantaría rehacer, sé que es un error y sería una cagada, pero me encantaría porque es la única película de mi filmografía donde la música sale directamente del sinte, no es un sonido de orquesta. Y a mí ya me encantaba la música sinfónica, desde niño me gustaba la música de cine y me encantaría esa banda sonora que sonara pues interpretada por una música sinfónica. Lo que pasa es que me temo que precisamente la película perdería la frescura que tiene ahora. Y yo creo que una película que me he planteado muchísimo, quizá porque ha sido la película con la que me he sentido más frustrado en cuanto a conexión con el público, con la crítica, que es Regresión, donde hicimos reshoots, creo que si pudiera volver a hacer reshoots haría otros. Y ya de paso reescribiría la historia otra vez. Ahí hay una segunda, la chica que levanta la mano, y luego venimos aquí delante vosotros tres, los dos chicos de gafas, Y tú, venga. Hola, también darte las gracias, al igual que mi compañero. Y bueno, justamente has dicho lo de regresión. A mí me pasa un poco como te pasa a ti con la terminal. Uh-huh. Pero por el resto, muchas gracias. Y aunque ya lo ha comentado el entrevistador, a mí me gustaría preguntarte por Vanilla Sky. Porque realmente a mí Abre los ojos me impactó mucho y Vanilla Sky me acabó pareciendo un despropósito. O sea, el final, porque bueno, hablamos de Penélope Cruz, que aparece en ambas películas, pero el personaje sinceramente no tiene nada que ver. Lo único que es similar es que tiene una profesión artística y le gusta el protagonista en cuestión. Entonces, realmente, a mí me gustaría preguntarte, ¿te gustó Vanilla Sky? Pero en serio. Pero, a ver, yo... Por lo menos te pagaron. Déjame que hable con mi abogada primero. Lo siento. No, es lo que dije. Lo sentí como un cover de la misma canción, intenté ser muy respetuoso, agradecí que intentara hacer su película. Otra cosa es luego la mezcla, que eso también es lo bonito de las películas. Tú pones unos determinados ingredientes en la coctelera, pones toda tu ilusión, todo tu cariño. Yo pongo en todas mis películas la misma pasión, me entrego completamente y luego funciona más o funciona menos o no funciona. Entonces, pero eso ya no me toca a mí valorarlo. Yo no hablo así, a no ser que el director ya esté muerto. No hablo alegremente de las películas. A mí me pareció, insisto, agradecí que intentara hacer su versión y no un mero calco. Ahí tú. Buenos días. Antes hablabas de Abre los ojos. No se oye bien con ese micro, no sé si es que lo estás apagando o qué. A ver. Sí. Hola. A ver, ahora. Antes hablaba sobre Abre los ojos en su edición Blu-ray y el reto que hiciste en la toma de la Gran Vía. Bueno,
Volviendo sobre... Oye, te van a cambiar de micro porque este tiene un problema. Sí. La edición que tenemos en España en Blu-ray, por ejemplo, tiene un máster muy diferente, el que procede de Mercury Films, al que, por ejemplo, se ha editado recientemente en Lionsgate. Un ejemplo que te pongo es el vestido de Nigel Henry. En la versión de Mercury es muy apagado en comparación con el color saturado que tiene su vestido rojo. ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es el máster correcto? ¿Son los dos correctos? Yo el que he supervisado es el de Mercury. Lo he supervisado personalmente. Fue una decisión, porque es el máster que más se parece. Ahora que me dices que hay uno en Lionsgate, ya tengo curiosidad, le echaré un vistazo, porque igual lo he mejorado. Lo que intentamos fue conseguir la versión más ajustada a cómo se estrenó la película. Cuando estrenamos la película, le eliminamos un baño de... Eso me lo dijo en su día Hans Burman y ya no me acuerdo. Sí, un baño de plata. Yo creo que un baño de plata se le eliminó. Con lo cual, se acentuó muchísimo el grano y se rebajaron los colores. Era algo un poco también que estaba de moda en aquella época. Queríamos darle mucha textura a la película y recurrimos a eso. Y cuando se hizo el máster para vídeo, pues en algún momento decidimos hacer la película más vistosa, con más color, y se eliminó completamente. Entonces, ahora para recuperarla en la versión en Blu-ray, optamos por recuperar como la película se vio originalmente en las salas. ¿Y aquí? Hola, buenas. Lo primero, enhorabuena por la espiga. Dos preguntas. La primera siempre la hago yo. ¿Cómo ves el cine de aquí a 10 años? Y luego la segunda, yo cuando empecé a venir aquí era como estudiante y seguro que atrás hay muchos estudiantes. Un consejo para alguien que empieza o que va a empezar en nada. Bueno, lo del cine en el futuro. A rodar, claro, al cine, tanto técnico como artístico. A ver, si pienso en el futuro me agobio un poco. Porque lo que pienso es que va a haber un ordenador cuántico que van a sacar los de Netflix, seguro, que te hace un baremo de los mejores bestsellers y los mejores guiones, los más comerciales, y entonces te sacan un guión escrito por una inteligencia artificial y luego además lo pueden recrear virtualmente todo y nosotros nos quedamos para pasarle el paño a la máquina. Así que prefiero no pensar mucho en ese futuro, pero es que tampoco lo veo tan lejano, ¿eh? Eso, bueno, veremos, es que ya tendríamos que empezar a hablar, pues mira, de Abre los ojos, mi segunda película, y de por dónde va a ir el futuro de la humanidad, los transhumanos y esas cosas. Pero, ¿puedes pasar el micro? Perdón. No, eso será curioso ver, a ver, ahora ya sé que estoy especulando, con el mega, mega futuro. Será curioso ver cuando las máquinas, entre comillas, empiecen a hacer no ya... a ser grandes sustitutos de a nivel físico, sino a nivel intelectual. Eso era interesante. Pero bueno, en un futuro más cercano, ¿cómo veo el cine? Pues con cierto desconcierto, como os decía antes, vamos a ver qué pasa. Acaba de entrar Disney en el mundo de las plataformas, que va a hacer así, dando codazos. Yo creo que le va a hacer un poco de pupa a Netflix, pero Netflix, que va regida, según dicen ellos, por algoritmos al 70%, no son ningunos tontos y se sabrán defender. Yo creo que esta saturación de chocolate, como digo yo, a las historias, pues va a pasar como hace años cuando se peleaban el VHS con el Beta y el Video 2000. ¿Os acordáis que al final se tiene que imponer uno? Pues habrá menos plataformas, se tendrán que juntar, se tendrán que absorber y supongo que la oferta quedará un poquito más reducida. No viviremos esta mega explosión de ficción que estamos teniendo ahora. Por eso mismo, creo que la situación ahora mismo para cualquier realizador o realizadora es realmente buena. O sea, yo creo que hemos pasado en el sector audiovisual desde hace unos años, ahora mismo, a tener paro cero. Es difícil encontrar un técnico que no te esté ya, un actor no se haya comprometido ya con una serie, con un trabajo. O sea, va a ser posible contar en imágenes, y además España se está planteando como plató
pues ya lo habéis visto con Juego de Tronos, pero bueno, ya han creado estudios en HBO, en Netflix, o sea, la situación es ahora mismo muy estimulante. Yo, en medio de todo eso, lo que yo valoro como creador, creo que es mi capacidad, hablo yo a nivel personal, mi capacidad para, desde el punto de vista casi de la escritura, es decir, que la puesta en escena, todo eso, ya lo doy por hecho, y lo que intento encontrar es una historia muy potente, personajes muy potentes. Creo que ahí es donde está la clave. Ahí. Sí, agradecerte sobre todo que estés, muchas gracias, y agradecerte la escena que a mí me parece una de las mejores. Yo soy profesor de matemáticas, desde luego el de astronomía y de matemáticas en Ágora está bastante bien, ¿de acuerdo? Sobre todo la escena en la que Hipatia con su esclavo descubre la trayectoria, me parece sublime sobre cómo mostrar lo que un matemático, lo que un investigador llega, como el desconcierto, ¿no? Y sobre todo preguntarte, ¿cómo pensaste en el arenario? Porque es que es visual como una tablet hoy en día, ver la geometría, pero en el mundo antiguo. Me pareció espectacular. Gracias. Bueno, en las películas intentas hacer las cosas del modo más visual posible. Y bueno, también yo recuerdo que investigué hasta las letrinas. Cuando estábamos haciendo Ágora, yo quería saber, bueno, ¿y cómo cagaban la gente esta? Y todo me llamaba la atención, y sí, en algún momento vimos que esa era la mejor manera para contarlo, pero lo curioso es que hace poco pillé una libreta cuando Mateo Gil y yo estábamos inmersos en todo esto y nos íbamos al astrofísico de Canarias a consultarle a Antonio Mampasso, y soy incapaz de entender las preguntas. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué estoy preguntando? O sea, no tenía ni idea. Y lo que os decía antes, que cuando vi la película hace 3 años, ahí en el arenario, alcancé a entender ahí más o menos por dónde iban los tiros, pero en medio de eso me perdí en un par de explicaciones. O sea, nunca consigues, de hecho, para mí tiene que ver con o esa cosa didáctica con el arte, ¿no? Que es intentas que te comprendas, que te comprendan, intentas que sea accesible a la gente. Yo intento que mis películas, no lucho porque sean crípticas o inaccesibles, yo creo que sea todo, que se entienda. Bueno, buenos días. Yo quería preguntarte... ¡Apa! Franco está por ahí. No sé qué he tocado, lo siento. Bueno, que antes, como has estado hablando de diversos directores de cine, yo quería preguntarte qué crees que hace un buen director de cine, qué le puede hacer destacar del resto. Muchas gracias. Uf. Pues mira, te puedo poner el ejemplo simplemente de mi director favorito, que es lo que más valoro de él, que es Steven Spielberg, que si igual ahora está en un momento así un poco de capa de caída de su carrera, aunque a mí The Post me fascinó. Yo vi The Post y dije, los papeles del Pentágono, sí. Dije, qué reboot más maravilloso. Y un tema real, de los hombres del presidente. Tema real, material. Tema real, real. Y los guiños a los hombres del presidente, que es una otra película maravillosa de los 70. Pero en el caso de Spielberg, yo lo que he visto es alguien que sabe perfectamente manejar el material humano, es decir, la dirección de actores, actrices, y sabe el espacio escénico. Lo domina perfectamente y además sabe optimizar recursos, que para mí también es muy importante en esto de hacer películas. Contar historias en imágenes, que es lo que hace un director, una directora, cuesta mucho dinero. Entonces, tener esa capacidad para saber qué es importante y qué no, y no perder el tiempo en lo que no lo es, que a veces es lo que pasa, que estás en un rodaje y te enredas y te enredas y te enredas con un plano de transición y has perdido una mañana de rodaje. Saber qué es importante y qué no es muy importante en un rodaje. Permíteme una pregunta antes de que intervenga esta chica. ¿Alguna vez has pensado en la taquilla? ¿En la taquilla? ¿Cuando escribes? Esto tiene que funcionar, o sea... ¿Hasta qué punto eso, de hecho, todavía está por ahí, el tema del éxito en taquilla? Mira, te voy a decir sí y no. No, he sido siempre igual que hago las películas, entendiendo ese ejercicio de responsabilidad que, oye, esto me lo están pagando, están invirtiendo unos señores, unas compañías, y estaría bien, casi desde un punto de vista también egoísta, porque es mi tarjeta de presentación para la siguiente. Si la película no funciona, pues tendrás más problemas para financiar la siguiente. Con esta película
que no me había pasado, ¿eh? O sea, a mí de pronto me llegaban, me decían en los otros, esto es la leche, estamos número dos en taquilla, no sé qué, en Estados Unidos, y a mí te juro que no lo entendía, no lo concebía hasta que empecé a pensar, bueno, si esta película da mucho dinero, yo debería ver algo de todo esto, ¿no? Pero nunca lo he tenido como obsesión, o sea, nunca he estado mirando los lunes, los números. Ahora, con esta última película, con la que estaba cayendo, con toda la polémica, yo creo que había morbo con la película, yo estaba un pelín nervioso y salí el viernes por la tarde que se estrenaba la película, salí a sacar al perro y de pronto estaba encabronado. Estaba encabronado con la gente, miraba a la gente y digo, ¿pero qué me pasa? Y volví a casa y llegué a la conclusión de que estaba enfadado con ellos porque no estaban en el cine. Digo, están paseando por el parque en vez de estar viendo mi película. Así que sí que estuve un poquito nervioso los primeros días, luego ya vimos que segundo fin de semana subió la recaudación con respecto a la anterior y ya me relajé. Hola, buenos días. Yo te quería preguntar sobre la función social del cine. Porque, bueno, publicidad y cine pues construyen y perpetúan estereotipos. Yo te quería preguntar si cuando estás escribiendo tus guiones te lo planteas, esa capacidad, esa oportunidad, ese poder de romper estereotipos, contribuir de alguna manera a cambiar algo con tu mirada, gracias. Ah, y otra cosa, otra pregunta. ¿En qué radica, según tú, tu talento como director? Gracias. Bueno, desde luego no sé si soy un activista social en cuanto a películas, aunque sí que me he dado cuenta de que mis películas nacen de una preocupación moral, incluida mi primera película, Tesis, que surgió en un momento en que estaba en auge todo el amarillismo en los medios de comunicación, caso Alcácer, etcétera, y creo que eso tuvo que ver en plantear una película como Tesis. Y luego, en cuanto a estereotipos, digo, no soy muy activista a lo mejor combatiéndolos en el cine, pero desde luego no intentaría reforzarlos. Es decir, que a veces sí está bueno darle una vuelta al guión, a ver si puedes, a ver si no vas a caer en reforzar algún estereotipo. Lo que pasa es que, claro, vemos, no sé si me hablas, preguntas concretamente por feminismo. Antes de ayer estaba viendo, que no la había visto nunca, ay coño, de Lubitsch, con Greta Garbo, que se ríe, Greta Garbo por fin. ¿Qué película? Anuska. Ninoska, coño, Ninoska. Perdón. Y claro, es imposible ver cine clásico, o de unos poquitos años para atrás, que resistan una sola lectura actual con lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo está muy bien, y es maravilloso. Pero claro, para ver cine clásico te tienes que poner un filtro, porque si no, no lo en historias de Filadelfia, es que no lo resiste ninguna película. Hola, ¿qué tal? Acá. Ah, mi talento. A ver, déjame que piense. Bueno, intento, como decía antes, de la persona que más admiro como cineasta, intento tener capacidad de dirección y empatía con el material artístico, es decir, con los actores y actrices, e intento dominar el espacio escénico. Tampoco no he ido buscando, he ido probando cosas que me apetecía a veces en la puesta en escena. Por ejemplo, en esta película me obsesioné con tener la menor cantidad de planos contra planos posible, porque es como que el plano contra plano, que es lo primero que te enseñan cuando estás en la escuela o cuando estudias un poquito de cine, el plano contra plano, ¿no? Yo estoy hablando contigo, pues plano para ti, plano para mí, repitiéndolo y tal, y siento que me aburro contándolo eso visualmente o planteándolo. Entonces, en esta película intentaba una puesta en escena que permita, a través de varios planos máster en movimiento, luego los intercalo en montaje, consigues algo muy dinámico y cuando te quieres dar cuenta has escapado de la escena sin haber recurrido al plano contra plano. Pero aparte de eso, no voy buscando un estilo definido. Creo que, de hecho, es lo que a veces tiene un poco despistados a los críticos, a los periodistas, que es difícil como buscarme una trayectoria. Creo precisamente que lo que intento siempre es algo distinto, algo fresco, una historia que no tenga que ver con la anterior.
Hola, ¿qué tal? Me llama un poco la atención lo que dices de que, y estoy de acuerdo contigo, que hay como una burbuja de contenido, hay sobresaturación de contenido en este momento. Me llama la atención por qué decidiste hacer la serie y si tienes autoría total y como guionista, y lo otro, ¿crees que hay una transición en España en este momento, ya que están entrando las plataformas, pero debido, como sabes, se pide el cine por ICAO, por las televisoras, se no pide, se va a limitar? O sea, se pide ayuda, subvención del cine por ICAO y por las televisoras. ¿No te da un poco de miedo que ahorita que venían tantas plataformas que te dicen te vamos a pagar todo, ahora te van a limitar creativamente como director, sobre todo si eres Nobel, etcétera? Sí, claro. Y yo, de hecho, ya lo he dicho en alguna entrevista, que a mí eso de anunciar las series como una serie original de, y ponen detrás el nombre de la marca, me duele, porque me parece que la sensación es que se está apagando el nombre del autor. Una situación como en los estudios, en los principios del cine, ¿no?, donde parece que solo mandaba el estudio, hasta que los actores y actrices y directores empezaron a decir, oye, que aquí la gente va a ver mis películas. El del medio. Perdona. Y entonces surgió el Star System, precisamente. Mi sensación es que estamos un poco en esa especie de cortijo ahora mismo, Ciudad sin Ley, donde están surgiendo las plataformas y se está potenciando sobre todo la marca y no se está atendiendo al talento individual. A mí, por ejemplo, me duele mucho como la última película de los Coen ha sido ofrecida por Netflix, como una más ahí, ¿no? Son los Coen. Penúltima pregunta, solo tenemos ya dos más, se acaba el tiempo, perdonad. Yo me he metido en una... Perdón, no, es que iba a terminar. Me he metido en esta miniserie porque, como siempre, a mí lo que me guía es la historia. Y con Paco Roca yo ya había leído varios de sus cómics y le conozco personalmente. Es un tío con el que siento mucha conexión generacional, personal, y me apetecía hacer algo suyo. Y leí el cómic que ha escrito él y Guillermo Corral, que es el autor del guión, como he dicho, desde aquí de Valladolid, y enseguida sentí que me encajaba. Podía hablar de mí a través del cómic, podía hablar de ese choque de culturas, la cultura norteamericana y la cultura latina, si quieres, o española. Podía hablar de esa historia de David contra Goliat. Los hechos reales yo creo que son muy, muy alucinantes. Y es una historia que no encajaba en una película de 2 horas. Entonces me parecía un ejercicio muy honesto decir, bueno, vamos a intentar contar esta historia en cuántos episodios nos da, a 6. Y es en lo que lo vamos a plantear. Y bueno, el nivel de libertad, espero seguir teniendo la libertad con la que he contado hasta ahora. Buenas, Alejandro. Lo primero, darte la enhorabuena por la gran acogida que tuvo esta última película Mientras dure la guerra, y quería preguntarte sobre ella, que tenía anotadas algunas frases que hay en la película, como España es así. Por favor, una solita, porque es que sí. Tiene que intervenir alguien más y nos vamos. Siempre agresca o charlar en este país más bien será discutir. ¿Quisiste transmitir una atemporalidad, quizás con estas frases de guión o con algunas escenas, para que sirva en la España del 36 o en la España de hoy en día? Gracias. Sí, por supuesto. Cuando Miguel Unamuno habló en el Paraninfo, está prácticamente demostrado que habló de Cataluña. De hecho, está en el papel que se conserva, donde en el reverso de la carta de la mujer de Atilano Coco escribió unidad, españoles y vascos. Todo eso se estaba tratando y me parecía que tenía una vigencia, mirad con la que está cayendo, súper actual. Y de hecho, la gracia que yo creo que tiene, o la virtud que tiene Carra Lejalde cuando pronuncia esas palabras, de ese discurso que fue improvisado, porque Unamuno hacía los esquemas y no leía sobre el esquema, improvisaba el discurso. Cuando Carra lo pronuncia, yo creo que en la sala, que a veces incluso por sonido intentábamos simular el propio sonido de la sala, de la gente en la sala de cine. O sea, tú estás en la sala de cine y estás oyendo murmullos, siseos y tal, que corresponden al Paraninfo, pero que pueden parecer que están sonando en la propia sala de cine. Queríamos que se sintiera como algo muy actual. Y esa secuencia en la que Unamuno discute con Salvador Vila, su exalumno, y se contrastan las dos Españas, yo quería dar argumentos sólidos
a un espectador de derechas y a un espectador de izquierdas, sabiendo que yo tengo muy claro a quién voy a votar o a quién no voy a votar en las próximas elecciones, pero quería dar argumentos razonables para uno y para otro, porque la película lo que está diciendo es: asumamos, que parece que se nos olvida, que en la democracia lo normal es que en tu bloque de vecinos o de viviendas haya gente que no vote lo que votas tú. De lo que se trata es de si vamos a salir a la calle y nos vamos a escupir a la cara, o de si vamos a seguir caminando. Pero es que esa es la gracia de la democracia. Si todos votáramos lo mismo, sería una dictadura. Yo quería... Última pregunta. Quería darte la enhorabuena y agradecerte esta película de Mientras dure la guerra, sobre la guerra. Creo que es muy valiente, es muy honesta y muy necesaria. Porque sí que ha habido películas sobre la guerra, pero siempre han estado contadas, o muchas, tienen un lado épico que está esquiva. Y es un lado como íntimo y muy dramático que no le hace perder crueldad al bando que está conspirando. Uh-huh. Está llena de aciertos y uno de ellos es presentarnos la guerra en el centro neurálgico de operaciones, en Salamanca. Ese escenario que también es bellísimo y que es terrible la evolución que sufren los personajes. Coger a Unamuno, pues bueno, un personaje emblemático de esas contradicciones y cómo va tomando conciencia de lo horroroso que es. Me llama la atención un personaje... ¿Puedes hacer una pregunta, por favor? Sí, termino con la pregunta que me motivaba. Hay un personaje que me llama la atención, que es el amigo de Unamuno, que es protestante, que muere también. Es un personaje real. Es que me resulta chocante ese perfil de... Sí, es personaje real. Atilano Coco era presbítero de la iglesia anglicana, era masón. El personaje está basado en el personaje real. Lo que cambiamos fue que el personaje, igual el personaje real, si lo buscas en las fotos, tenía rostro de actor de cine, parecía como... tenía un rostro angelical, de hecho. Y en casting decidimos buscar a un actor que nos daba otra cosa, nos daba más personalidad, pero sí queríamos insistir en ese lado un poco naif del personaje. Pero sí, está basado en el personaje real. Muchas gracias. Pues bueno, agradecer enormemente a Alejandro esta conversación, gracias. Esta charla. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Gracias.